libertarians just want to take care of themselves and not take care of other people. You must hate the poor, you must love the rich. You must be a pacifist. They are different from what you are. There's a movement called the Free State Project that wants to get 20,000 liberty-minded activists to move to this state to change it from within. So we figured it'd be a great idea to come up and see what they're all about. I hope and believe we can build a beacon of liberty here in New Hampshire. And that's why over 1,000 libertarians have come to live in the forest for a week to see what it's like to live in a stateless society. I'm a decade into not paying taxes, and I think, you know, when you start to talk to more people around here, you'll find that there's already a lot of people within this group who don't pay federal taxes, a lot of them. So there was a fascinating article done about this story. I think it was based on this book that that Matthew wrote called A Libertarian Walks Into a Bear. It's about a small town where libertarians decided they were going to take over, but they also ran into this issue of bears taking over at the same time. And like, who wins? Who gets the town? Bears or libertarians? El año pasado, cuando se empezaba a perfilar la candidatura de Javier Milei como un candidato serio, digamos que estaba ahí cabeza a cabeza con Patricia Bullrich y con Sergio Massa, nosotros mostramos este fragmento. ¿De qué se trata? Es un documental hecho en base a un libro sobre una experiencia que se hizo en un estado que se llama Grafton, en Massachusetts. Ahí vivían 1,000 personas y un candidato libertario logró que se mudaran otros libertarios para hacer un experimento libertario de no pagar impuestos. Y así, al no pagar impuestos federales y recortar las tasas locales, empezaron a pasar cosas, porque consideraban que la iniciativa individual iba a resolver todos los problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empezaron a tener problemas de seguridad, empezaron a tener problemas con la basura. Y esos problemas que recortaron el presupuesto de la plata, las tasas municipales que asignaban a la basura, y esto generó que en ese pueblo que es cercano a la frontera con Canadá y donde hay en los bosques hay osos, los osos empezaron a venir más al pueblo atraídos por la basura y comían la comida chatarra de los humanos, y entonces empezaron a comer sal y empezaron a comer azúcar, y los osos dejaron de hibernar y se pusieron cada vez más violentos, de modo tal que haber recortado los impuestos, haber recortado los gastos del Estado en policía, en bomberos, en recolección de residuos, hizo que este experimento libertario, hecho sobre 1,000 personas, terminara mal y lo terminaran derrocando los osos. Fue tal la invasión de osos que los terminaron echando a los libertarios y en el momento que cambió la administración aumentaron el presupuesto municipal un 50%, que era mucho más de lo que habían recortado los libertarios. Este experimento se hizo una vez, duró poco y era sobre 1,000 personas. El experimento libertario que estamos transitando, este experimento liberal extremo sobre seres vivos, como nosotros les decimos desde el día uno que empezó, se está haciendo sobre más de 40 millones de personas. Y así como el presidente dice que, y lo dijo en Davos, que el Estado por definición es una organización criminal porque cobra impuestos, uno puede preguntarse si lo que está sucediendo, la seguidilla de cosas que estamos viendo y que les vamos a contar esta noche en GPS, no hacen que el presidente esté cumpliendo con su palabra y esté convirtiendo al Estado argentino en una organización criminal. Pero no porque cobre impuestos, sino por las cosas que hace. El Estado argentino se está convirtiendo en una organización criminal porque le niega alimentos a los hambrientos. ¿Sí? Esto no es solo una cuestión de decisión política, de ética o de que le están contra los movimientos sociales. No, hay leyes, hay predisposiciones, hay cantidad de normas que obligan al Estado a hacer lo que dejaron de hacer. ¿Cómo? En el escándalo de los alimentos. Recuerden que nosotros desde febrero venimos diciendo, cuidado, el Estado argentino no está distribuyendo los medicamentos. Y también le dijimos, cuidado, hay una causa en la justicia federal, en el juzgado de Casanelo, la fiscal es Paloma Ochoa, que viene avanzando en la investigación de por qué carajo no están distribuyendo los alimentos a los comedores. Esa misma investigación fue la que empezó a activarse y terminó ayer en un allanamiento, porque esa es otra de las cosas que hace el Estado en la versión Milei, que desobedece y le miente a la justicia. ¿Sí? Tuvieron que hacer allanamiento porque lo que mandó el ministerio no se condice con los listados que llegaron. Entonces tendrían que comparar cuántos alimentos hay retenidos. ¿Esos alimentos de dónde salen? ¿Es comida que compró Milei? No.
es la comida que nosotros les mostramos, la foto de los depósitos aquí el domingo pasado, es la comida que quedó de la gestión de Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero siguiendo con este razonamiento, el Estado argentino se está convirtiendo en una organización criminal, pero no porque cobre impuestos, como dice Milei en su declaración filosófica, sino porque le niega los medicamentos a los desahuciados. También lo contamos aquí y vamos a volver en eso sobre esta noche. La Dirección de Asistencia Directa por Necesidades Especiales fue desfinanciada. Dijeron que había corrupción. Una personaje que después les vamos a mostrar, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, dijo que había contrataciones directas que suponían corrupción, mandó una investigación a la justicia, cortaron los medicamentos a la gente que se está muriendo. Van a escuchar a las asociaciones de pacientes que cuentan que se murieron entre 50 y 60 personas. Si eso no es un Estado criminal, que me expliquen qué es. Y eso no es porque cobra impuestos el Estado. Un Estado criminal es eso, es no repartir los medicamentos a la gente que se está muriendo. Claro, la justicia federal se toma sus tiempos. ¿Qué fue lo que dijeron, sin embargo? Cuando llegó la denuncia de que no estaban, que había irregularidades, el fiscal les contestó, también lo van a ver esta noche en GPS, les contestó, che, hagan primero una investigación seria y después denuncien un delito, porque acá lo que hay es una zaraza. Claro, lo dice en el lenguaje judicial. Ahora bien, mientras tanto, ninguno de los fiscales se despertó y dijo, ¿cómo es esto que no le están dando medicamentos a la gente que se está muriendo? Entonces ahí andan peregrinando pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades raras, de puerta en puerta a ver quién les da los medicamentos. Si eso no es un Estado criminal, que alguien me explique qué es un Estado criminal. Piénsenlo de esta manera. El Estado argentino se está convirtiendo en una organización criminal, pero no porque cobra impuestos, sino porque espía. Nicolás Posse, el jefe de gabinete, fue echado porque espiaba. Había puesto al jefe de la AFI y espiaba. Un dirigente opositor, de la oposición amigable, lo fue a ver al presidente y le dijo, ¿me explicás cómo es esto que tengo mi teléfono pinchado? ¿Por qué tengo el teléfono pinchado? Y así fueron varios. Y espiaban a propios, espiaban a aliados, espiaban a amigos. Y no se sabe si también espiaban a opositores. Y esto ahora se sabe. Y por eso el propio gobierno hizo trascender que al jefe de gabinete, Nicolás Posse, lo echaban porque había espiado, entre otras, a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. El Estado argentino se está convirtiendo en una organización criminal. Pero no porque cobre impuestos, sino porque despide gente crucial para la continuidad de la democracia. Despidieron 5.000 personas en el correo argentino y otros se fueron con retiros voluntarios y aspiran a despedir hasta 16.000 personas. Claro, con un pequeño detalle. El año que viene hay elecciones. Y las elecciones, por si el presidente no lo sabe o nadie en el gobierno se dio cuenta, dependen fundamentalmente del correo argentino. ¿Quién va a hacer el trabajo que hace el correo argentino? Entonces, en este contexto, y dadas las declaraciones del presidente que dice, bueno, la elección del año pasado va a ser fundamental para que tengamos una mayoría y podamos imponer las reformas que queremos, ¿qué están preparando? ¿Qué cosa rara están preparando despidiendo gente en el correo, teniendo en cuenta que hay elecciones? Esto que yo digo no es solo una elucubración periodística, sino lo que están pensando en los juzgados electorales. Dicen, che, ¿cómo vamos a hacer las elecciones el año que viene si despiden a la gente en las oficinas remotas de los correos? Este video se hizo viral y es solo una muestra del descalabro que provoca en el Estado que quien maneja el Estado considere que el Estado es una organización criminal. Véanlo. Ah, Cata, no. Este señor tiene nombre y apellido, se llama Rogelio Hubo y estaba, porque todavía vive ahí, en la localidad de Gualjaina, en Chubut. Es el único empleado del correo, el tipo que cuando cerró el correo, lo cerró. Era el único empleado, el tipo que recibía las cartas, repartía las cartas, para que alguien en esa localidad pueda recibir
un sobre, una encomienda, una pensión, lo que sea que mandaba el correo argentino, ahora van a tener que hacer 100 kilómetros, llegar hasta Esquel. 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. Y así son cientos de localidades a lo largo del país que están siendo cerradas porque alguien, algún vivo, dijo, che, en este lugar hay un solo empleado, está en el medio del culo del mundo, echémoslo a la mierda, total, ¿qué quilombo va a haber? Y así fue. Pero me voy a apartar un momento de esta tesis, de las cosas que está haciendo el gobierno que lo asemejan a un estado criminal, para hablar de algo que en este caso no es delito, pero que sí es doloroso y está preocupando a cantidad de personas, que son los despidos. Otro video, porque este hombre, Rogelio Hugo, fue despedido en una esfera estatal. La desesperación de este hombre que ustedes van a ver ahora es un hombre que pierde su trabajo en blanco en el mundo privado. No se sabe cuánta gente está siendo despedida en estos días, porque la estadística de desempleo mira para atrás, viene con 3 meses de retraso, y en una dinámica de destrucción de la economía tan acelerada como la que estamos viviendo, esa foto es vieja y no sirve para entender lo que está pasando. Solo les doy algunos datos. 100.000 personas, considera la Cámara de la Construcción, que fueron despedidas en pequeñas y grandes fábricas. 70.000 empleados, dijo el vocero Adorni, que habían despedido del Estado. Y se calcula que más de 300.000 cuentas sueldo fueron cerradas en estos meses. Entonces, vean este video porque esta escena es el símbolo de la desesperación, de la desesperación que viene para cantidad de personas en la Argentina. La verdad es que me desesperaste, yo no lo vi. Hay miles de personas que están siendo despedidas estos días en la Argentina. Por eso este video es tan desgarrador, porque no es una excepción. Es el video que sintetiza la desesperación de miles de personas. Tal vez no se agarren al colectivo y griten y queden filmados en un video que impresiona y que se vuelve viral. Eso no quiere decir que el sufrimiento no vaya puertas adentro de cada uno. Pero siguiendo el análisis del presidente Milei, el Estado argentino, se está convirtiendo en una organización criminal, pero no porque cobre impuestos, sino porque se desentiende de la vida de millones de personas que viajan en los trenes. Ya lo vimos, ¿cuántos avisos más vamos a necesitar? Porque después de lo que pasó en Palermo, que no fue una tragedia de milagro y que no murió nadie de milagro, después de los trenes que se quedan varados en el Roca, después los servicios cortados y la gente que tiene que perder cada vez más horas para llegar a su casa, está la desfinanciación, está los recortes al presupuesto, está las maniobras que hacen para que algún día la gente se pudra y justifique las privatizaciones de los trenes. No importa, pero deberían recordar que 2 secretarios de transporte terminaron presos por el jugar con fuego, con ese fuego de cortarle la plata y permitir que los trenes se desfinancien después de la tragedia de 11. Fueron Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Entonces deberían recordar que eso también es delito y eso también convierte al Estado en una organización criminal. Esta noche en GPS les vamos a contar, siguiendo con esta idea de que todo vale a la hora de hacer honestismo. ¿Qué es el honestismo? Intuir que en toda esfera del Estado hay un curro y entonces vienen a hacer cosas superadoras que convierten al Estado en una organización criminal y si no, nosotros
La semana pasada les contamos que habían licitado alimentos a través de una ONG que se llama la Organización de Estados Iberoamericanos, que habían cobrado, se le había pagado un 6% de comisión, era más de $400,000 a esa ONG para una mega compra de aceite y de lentejas. Les contamos también que habían terminado en el mismo proveedor de aceite que habían impugnado desde el Ministerio de Desarrollo de Capital Humano. Pero ahora se sabe que la cosa es peor, porque detrás de esa licitación, que no va a ser auditada por quienes auditan habitualmente al Estado, desviaron una parte de plata y se sospecha que pagaron sobresueldos. ¿Cómo se sabe eso? Porque se armó una interna por el escándalo de los alimentos que no se distribuyen. Se armó una interna entre Petovelo y su jefe de gabinete, en verdad una especie de viceministro, que era el que tenía a cargo la distribución de los alimentos, Pablo de la Torre, y una denunciante, una personaja, y tenemos por acá tenemos las tres fotos de los personajes en cuestión, que se acusan mutuamente, y la ministra Petovelo, ¿sí? Ahí está, la ministra Petovelo denunció a Pablo de la Torre a través de esta señorita que se llama Leila Yani, que apareció como una especie de sicario mediático a atacar y a decir que la yerba era trucha y que había culpas. Y de la Torre dijo que había kirchneristas infiltrados en el gobierno porque ella venía de trabajar con Cabandier en el Ministerio de Ambiente. Después le vamos a contar el pedigre de esta señorita que ahora aparece como la que justifica todo en el Ministerio de Capital Humano, pero que fue también la que escribió la denuncia y tarrera falsa sobre lo que pasaba con los medicamentos en la DATSE. ¿Sí? Esa denuncia se la rechazó la justicia. O sea, este es el problema de los denunciantes seriales. Solo que los denunciantes seriales, en Comodoro Py, son una especie, pero son una especie ciudadana, digamos. No son denunciantes seriales los que están en el gobierno. Y después está la defensa, porque hoy a lo largo de todo el día, el presidente Javier Milei y sus ministros salieron a defender a esta mujer, a Sandra Petovelo, que se ha demostrado, en cualquier lugar del mundo, sería una ministra inútil. Y todo el mundo tiene amigos, y los amigos pueden ser más gauchitos, unos más gauchitos, menos gauchitos, pueden, como ella entra frecuentemente a Olivos, puede ser, algunos dicen que era la terapeuta personal del presidente Milei, pero no está capacitada para manejar un mega ministerio que incluye tres ministerios, nada menos que Trabajo, Educación y lo que fue Desarrollo Social. No está capacitada. Ha hecho un escándalo, un desastre a la hora de negar la distribución de los alimentos y ha hecho un desastre a la hora de quitarle los medicamentos a la gente que más lo necesita. Sin embargo, el presidente la sigue bancando. Es una ministra inútil. En cualquier otro estado serio, que no fuera un estado criminal como este, esa señora ya estaría renunciada. Sin embargo, el presidente y todos los ministros salieron hoy a sobreactuar el apoyo a la pobre Petovelo que supuestamente está combatiendo la corrupción. Una cosa es combatir la corrupción y otra cosa es negarle los medicamentos a los que más lo necesitan. Y otra cosa es negarle los alimentos a la gente que tiene hambre solamente en función de una supuesta cruzada del honestismo. Hasta ahora, lo único que pudieron encontrar, y tiene algún grado de viso de seriedad, no lo encontró Petovelo, sino que lo encontró Patricia Bullrich a través de la famosa línea 134 que denunció los aprietes de los piqueteros, en especial del polo obrero, para que vayan a las marchas. Y ahí sí estaba avanzando el expediente Beliboni, donde descubrieron algo tan vergonzoso como facturas truchas con las que se desviaban. Pero negar alimentos y negar medicamentos a quienes lo necesitan es de una ministra inútil. Bienvenidos. Esto es GPS. Todas estas personas están llegando a la Defensoría del Pueblo en busca de una solución a este problema que ya lleva por lo menos 6 meses y que está costando vidas humanas. Ya son cerca de 50 los muertos porque no les han entregado la medicación que correspondía. ¿Qué esperamos que suceda aquí en la Defensoría? Bueno, nosotros lo que queremos es juntarnos con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya tienen un área de salud y se han manifestado súper abiertos a cooperar con nosotros. Necesitamos la ayuda de todos los organismos públicos que puedan defender el derecho a la vida. Esta gente ya sabe lo que está sucediendo, porque ha sido público, porque lo vienen comentando. ¿Pensás que puede revertir la situación? No sabemos si la pueden revertir, pero necesitamos buscar ayuda y por eso estamos acá y queremos pedir que no sucedan más muertes evitables. Basta de mistanasia.
Nosotros estamos desesperados. Acá el escenario no es bueno, no es bueno. Es la salud de mi mamá y yo la quiero acá conmigo y ella misma me dice, hija, yo necesito seguir viviendo. Muchos de estos medicamentos no tienen genéricos, no es que se puede conseguir uno más barato. Muchas de estas son enfermedades que tienen, con suerte, un medicamento único, ¿entendés? La frustración y la tristeza es devastadora. Duele. Tranquilo. En realidad no puedo creerlo. Después, Julián Ercolini desestimó la denuncia relacionada con los medicamentos de la DADSE. Dos fiscales señalaron que no existía ningún tipo de delito y, sin embargo, el Ministerio de Capital Humano suspendió la prestación. En este lugar están reunidas personas que están necesitando esos medicamentos. Son miles los que esperan, muchos ya están muriendo. Soy hija de Mirta, mi mamá Mirta Noemí Ruiz, ella tiene cáncer de colon, hace 2 años le detectaron con metástasis, etapa 4. Nosotros sabemos que su enfermedad puede que no sea curable, pero ella, manteniendo su tratamiento, que le lleguen a tiempo y forma los medicamentos, puede estar estable. Y nos dicen que no hay respuesta, no hay tiempo, no hay fecha de entrega, que hay gente que está esperando desde enero. Y es mucho, mi mamá no puede seguir esperando. ¿Te dijeron por qué no te entregan el medicamento? Me dijo que por el cambio de gobierno, me dijo. Y mi mamá empezó a empeorar, se le venía achicando sus tumores, porque tiene varios, no tiene uno solo. Tiene un hijo de 13 años, mi hermanito. Ella podía acompañar al colegio a él, al club, llevarlo, traerlo, levantarse. Una vida cotidiana como todos. O sea, con el medicamento una vida casi normal. Casi normal. Pero ahora decidieron que no le dan medicamentos. ¿Qué es lo que pasa por vos, por tu mente, por la de tu familia? No, tristeza, impotencia, porque no sabes, vas a golpear una puerta y te dice no, acá no es, tenés que ir allá. Una vez que te encontrás con estos casos, ¿qué te representa a vos? ¿Cómo lo sentís? Bueno, yo, gracias a Dios, sigo emocionándome, como ahora. Como ahora con este tema, cuando empezaron a preguntar, la chica que lucha por su mamá, que quiere seguir teniéndola. Duele. Cuando decís alto costo, ¿vos sabés cuánto cuesta el medicamento que tiene que tomar tu mamá? Mi mamá le mandaron regorafenil 40 miligramos y cada frasquito vale 15 millones. Cada frasquito vale 15 millones. La gente no puede esperar, no solo en el sentido de los medicamentos, también de los elementos ortopédicos como las sillas de rueda, porque no se le puede decir a una persona, sea de la DADSE o sea de una obra social, tenés que venir dentro de 4 meses a ver si hay. Considero que esto es algo urgente, urgentísimo, que se termine con esta especulación con la discapacidad, que se termine con esta crueldad, porque a todos nos puede pasar. Es la invisibilidad del tema de discapacidad en todo sentido, en la DADSE, en que a nadie le importe que 50 personas hayan muerto porque no le entregaron los medicamentos. No sé, esto pasa en alguna parte del mundo, porque a mí me enloquece. A mí me parece increíble que esto esté sucediendo en mi Argentina. A mediados del mes de febrero, el gobierno interrumpió la entrega de medicamentos de alto precio a pacientes con tratamientos prolongados o costosos, alegando el hallazgo de irregularidades en el sistema de compra a laboratorios. Con ese argumento hizo una denuncia penal que la cartera defendió con entusiasmo, pero que terminó desestimada en forma categórica por el juez Ercolini. Nuestras cámaras fueron testigos de la desesperación de los enfermos al reclamar su medicación. Está abierto, pero... Está abierto. No se está entregando medicación. De las 3 farmacias que trabajaban, está trabajando una sola.
y no se le está entregando médicos a nadie, y los expedientes de remedios oncológicos y todo eso está todo parado. No. Y el problema es que también una con la chica se lastimó por eso porque no le están dando, y está acostada sola. Bueno, nos dicen que hay una persona que se autolesionó, porque está en las oficinas de DATSE, pero no tiene ningún tipo de atención. Perdón. Vení. Bueno, acá es la chica que se lesionó. Permiso. ¿Están esperando que los atiendan? ¿Estaban esperando que los atiendan? ¿Y qué pasó? ¿No los atienden? El fallo del juez Ercolini ocurrió el 22 de marzo. Recién se conoció ahora, pero desde aquel momento las cosas realmente no han cambiado. Todavía hay 1.900 pacientes esperando los remedios de la DATSE. Era mentira y sabíamos que era mentira, de hecho, porque nunca habíamos escuchado que hubiera ninguna situación extraña en la DATSE. No se había estado moviendo ninguna denuncia al respecto. Era evidente que era una mentira, que la intención era no pagar. Bueno, el actual presidente hizo salud fuera, es eso, salud fuera. Votaron salud fuera, esto es lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que la gente no terminaba de entender. Como comunidad de pacientes, como representantes de pacientes, nosotros lo que decimos es, si hubiese alguna irregularidad, pero por supuesto que se audite, que se mejore, pero hoy en día, después de que desde enero se cortó porque dijeron que las irregularidades implicaban el corte del suministro de los medicamentos, que hoy el juez diga no hay ninguna irregularidad y desde diciembre en realidad los pacientes no están recibiendo la medicación, para nosotros es totalmente perverso lo que está pasando. Te corren la barrera para atrás años. O sea, todo lo que nosotros peleamos para conseguir durante el siglo XX y principios de este siglo en materia de derecho de acceso a la salud, y de golpe la situación es no. No y joróbense, no y muéranse. Y esto tiene nombre, se llama mistanasia. La mistanasia es la muerte por abandono. Pero no es una muerte por abandono. O sea, mistanasia es la muerte por abandono institucional. Es el abandono que hace que la gente se muera de manera miserable, sin dignidad. Esto es mistanasia. Si el Estado está detrás de la mistanasia, es un crimen de lesa humanidad. La DATSE era el último dique de contención de los enfermos en situación de vulnerabilidad social, sanitaria y sin cobertura médica. Asistía a pacientes rechazados por los hospitales municipales y provinciales, ya sea porque no disponían de la droga que requiere el tratamiento o cuando no lo podían costear. En la mayoría de los casos padecen enfermedades infrecuentes o requieren medicamentos de alto costo para enfermedades graves o prótesis. Desde diciembre que los pacientes que no tienen ninguna prestación de salud, o sea, no tienen ninguna cobertura de salud, no están recibiendo los tratamientos, y si los reciben por uno o dos suministros y después se vuelve a cortar. Nosotros necesitamos la entrega en tiempo y en forma de los medicamentos, porque son patologías crónicas y no lo estamos logrando. Necesitamos sensibilizar a los tomadores de decisiones, porque en marzo fuimos al Ministerio de Salud y nos dijeron, nosotros, nuestra política es darle a los pacientes lo que necesitan, y nos mintieron en la cara. Por favor, que a quien le corresponda, que entregue, porque es la salud de mi mamá y yo la quiero acá conmigo, y ella misma me dice, hija, yo necesito seguir viviendo, y nos pide a Dios y nos dice adelante de todos que ojalá Dios me preste para que aunque sea mi hijo de 13 años lo pueda ver a los 18, 19, ser un adolescente. Que tu mamá te diga eso al lado tuyo, me parte el corazón. Desesperados, desesperados, porque ya se ha confirmado que no existe ningún tipo de delito, por ejemplo, para quitar los medicamentos a los enfermos de riesgo que utilizan medicamentos muy costosos. Pero esto es la punta del iceberg, de un problema que involucra a todos los pacientes que no consiguen remedios a través del Estado ni a través de las obras sociales. Situación que, por supuesto, pone en peligro todas sus vidas. Bueno, por si alguien tenía dudas, aquí tengo mis manos el dictamen del fiscal Ramiro González, que dice que no hay delito.
La denuncia está hecha por este personaje que ronda el Ministerio de Capital Humano, que es Leila Yani, que es la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano. A la señorita Yani, ¿sí?, el fiscal le dice, mire, no hay delito. En lo que usted misma dice, no hay delito, porque el propio ministerio dice que están investigando a ver si hay delito. Entonces, primero, tiene que haber una certeza del ministerio, ¿sí?, para un acto ejecutivo, un acto administrativo. Es decir, bueno, nosotros encontramos esto y después vengan a la justicia. En lenguaje elegante, el fiscal, que le dice no hay delito, le dice, mire, no me venga con esta zaraza. ¿Sí? Y acá se ve esta necesidad del honestismo, de denunciar corrupción, más que nada para engañarnos a nosotros, los medios de comunicación, y decir, bueno, encontraron un foco de corrupción en los medicamentos que le daban a la gente que tiene cáncer, ¿cómo pueden lucrar con los medicamentos que tiene cáncer? Y el fiscal le dice, mire, señorita, no hay delito acá, investiguen como tienen que investigar y vuelvan, pero tráigame una denuncia seria. Mientras tanto, ¿qué hicieron? Le cortaron los medicamentos a la gente que se está muriendo. Entonces, una cosa es investigar corrupción, y además con una zaraza, porque el fiscal le dijo, acá no hay delito por ahora, tráigame algo serio. Pero igual le cortaron los medicamentos. Y aunque hace más de 2 meses el fiscal les dijo, acá no hay delito, no restablecieron la entrega de medicamentos, entonces eso es crueldad, eso es crueldad. Hay gente que se está muriendo, entonces dice, bueno, está bien, que se muera. Como no lo pueden decir en público, lo hacen con sus actos. Lo que no se entiende todavía es cómo la justicia no intervino y no dictó un amparo en beneficio de esta gente. Bueno, vos sabés, Rolando, que hubo, en realidad, la justicia en forma individual ha convalidado los argumentos de la gente que pide que le den medicamentos y ordena al Ministerio de Salud que los entreguen. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud, por un lado dice, los vamos a entregar, y por otro lado apela. Los van durmiendo hasta que se mueran, viejo. Es así. Javier Milei dijo que les estaban tirando muertos. Yo te quiero decir que ya les tiraron 50 y se los tiraron ellos mismos. Son los 50 muertos que van desde el momento en que dejaron de entregar remedios hasta este momento. 1.900 son las personas que no han recibido los medicamentos como corresponde y entonces ahora están haciendo amparos colectivos. Es otra manera de ver si alguien se digna a entregarles estos remedios. Esa gente que aparece en el informe de Pablo son asociaciones de pacientes, son gente que está en contacto con todo y trata de organizar a esa gente que está desesperada. Por eso los fuimos a ver, por eso les pusimos rostro, por eso pusimos sus nombres, para que sepan que esto no es ni una generalidad, ni un invento, ni nada por el estilo. Son las asociaciones de pacientes. Les decíamos nosotros el domingo pasado que están diciendo se murieron más de 50 personas por esta barbaridad de, en función del honestismo teórico, cortarle los medicamentos a la gente que se está muriendo. ¿Y ahora? Bueno, ahora lo que más me llamó la atención es que nos damos cuenta que la situación de la DANSE es apenas la punta del iceberg, o sea, lo que se empezó a ver. Detrás de eso están todos los problemas que hay con los hospitales, obras sociales, a donde la gente acude y de pronto tampoco logran obtener una prótesis, un medicamento costoso. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ir a la DANSE. Como la DANSE no funciona, no tienen a dónde ir, entonces están en un limbo. Muchas familias con casos realmente graves. La DATSE, este desastre de la DATSE, empezó bajo la gestión de Petovelo. Después se la transfirieron al Ministerio de Salud, pero ahora sigue en este parate, digamos, que no hacen nada. Pero hoy, después del escándalo de los alimentos y después del escándalo que se viene con esta cuestión de los medicamentos para los pacientes graves, Milei insistió en defender hace un ratito nomás a la ministra Petovelo de esta manera. Y miren la salvajada y la maliciosidad. Porque claro, si usted entonces va y quiere romper a los intermediarios, que estamos todos de acuerdo que los intermediarios son unos tránfagos, delincuentes, entonces a usted entonces lo van a acusar de ir en contra de que quiere matar pobres. Porque es más, no descarte que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto. Porque los kirchneristas son así. Entonces, digamos, no sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios, afines a ellos, digamos, sedientos de pauta, porque nosotros le cortamos la pauta publicitaria, ¿sí?, la pauta oficial, y reciben pauta de la provincia de Buenos Aires, entonces no sea cosa que además, o sea, quieran plantar muertos.
A ver, tiene razón Pablo, los muertos no se plantan. Son las asociaciones de pacientes que no reciben pauta oficial de nadie, que son las que dicen que hay más de 50 personas que ya murieron por los medicamentos que la DATSE nunca entregó. Nacho, ¿por qué Milei defiende tanto a Petovelo? Mira, ahora nosotros en la política online vamos a publicar una primicia. Tiene un problema grave el presidente con Petovelo, porque esto que ocurrió con la Secretaría de Niñez y Familia, digamos, Desarrollo Social, también ocurrió con Educación. Esto es lo que vamos a revelar. Se firmaron 300 contratos con Torrendel, que es el secretario de Educación, que responde a Petovelo, con esta misma organización, la OEI, sí, que cuando Milei dice eliminamos a los intermediarios, es mentira. Estos son intermediarios. Claro. Vos lo revelaste, cobran un 6%. ¿No? Lo contamos el domingo pasado, lo que pasa es que yo no me imaginé que era tal el escándalo. Solo me llamó la atención que hubiera un intermediario que está fuera de los controles del Estado. Mira, la FEFE de Educación, FEFE, Federico Fernández, este chico que era el secretario administrativo de La Torre, que secuestraron y le hicieron tortura. ¿Cómo lo secuestraron? Psicológica, sí, lo encerraron los custodios de Petovelo en el piso 15 del Ministerio de Trabajo. Y lo hicieron, trataron de que confiese, que mande preso, no sé, a Joaquín de la Torre, algo así. No lo lograron, lo tuvieron ahí 2 horas. Bueno, lo que pasa es que acá hay una cosa turbia. O sea, ¿están apretando funcionarios, sí, para que se denuncien entre sí? Sí, pero no presentó la denuncia. Uh-huh. Y el mensaje de Pablo de la Torre, que es el funcionario despedido y denunciado de ayer, es parte de esta operación. Esto sí es una operación, digamos, decir, esto es el kirchnerismo. Y si son funcionarios nombrados por Petovelo, ¿dónde está el kirchnerismo? Si alguno tiene pasado kirchnerista como esta chica Leila... Ya lo rompió, lo voló por los aires. Pero porque además Petovelo la asumió y la ascendió. Claro. O sea, sí, que... A ver, esperen un poquito, porque el entorno de Petovelo se ha revelado particularmente, ¿cómo decirlo?, impaciente. Esto que acaba de contar Nacho, que lo apretaron a un funcionario para que denunciara algo, porque en la pelea entre Petovelo y el que administraba los depósitos de alimentos, que es de la Torre, quisieron, encerraron a su jefe de gabinete, que es este muchacho Fernández, y vean cómo trabaja la custodia de Petovelo, que esta semana también quedó en el ojo de la mirada periodística. Véanlo. Sí, hablamos, amigos, francos. ¿Para qué se muestran si no hablan? De alguna relación igual. ¿Salió Petovelo ya? Sí, sí, salió. Petovelo. Ah, pero ni lo vi, a ver. No, sí, salió. Ministra, ¿cómo está todo el tema de los...? No me empujé. Bueno. Estoy haciendo una pregunta. Me empujé. Soy un periodista, viejo. ¿Cómo me va a empujar así? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, tarado? Bueno. No, ¿cómo me va a tratar así? A ver la patente, el auto y el móvil. Bueno, ahí estaba. La custodia de la ministra Petovelo, ¿estás bien? Ya hablé yo con la prensa hoy, ¿no? Pero vamos a seguir hablando. Voy a hablar mucho tiempo. Sí, me empujó y después me tiró a la puerta. Esta fue en la asunción, la presentación en sociedad del jefe de gabinete, Guillermo Franco, que convocaron ese desayuno en una confitería en la otra cuadra de Casa de Gobierno. Y claro, todo el mundo le quería preguntar a Petovelo por el escándalo de los alimentos, que también hay que decirlo, tiene una imputación. Está imputada en la justicia federal en una causa que investiga el juez Casanelo, de la cual vamos a hablar en un ratito más adelante. Y este es los métodos que están utilizando, que metieron a un tipo, lo encerraron en una habitación para apretarlo. Sí. Y esto recién empieza, como te decía, en Educación. El par de este tipo encerrado es una chica, se llama Inés Broguín, es subsecretaria de Administración, y también está metido en este tema José Richards, que es el jefe de gabinete del secretario Torrendel y que antes trabajó en el municipio de San Miguel. Acá lo que hay atrás de esto es lo que en el gobierno llaman la banda de San Miguel. Digamos, para hacerlo fácil. Te completo. Lo de Educación son 300 contratos más contrataciones directas a través de esta organización. Lo mismo. Todavía no trascendió. ¿Es verdad que a través de esta organización parte de ese dinero volvía a manera de sobresueldos? Y bueno, hoy publicaron a través de las filtraciones, no sé si es la apretada de este chico o qué, la primer lista de ñoquis, los famosos rugbyers. Una primer lista... ¿Qué es ya ñoquis?
y claro, eran ñoquis supuestamente, todo muy burro, porque hicieron un Excel y ponían la lista de los 120 palos, que era el total de sueldos, y lo subieron a un Google Drive, que no es el lugar más seguro. El Google Drive es una se utiliza como plataforma colaborativa. Que pusieron la lista de ñoquis en un Google Drive. Lista, sí. en una lista pública. ¿Vos te acordás? Hace algunas semanas, yo te conté, Rolando, vamos a abrirlo a la audiencia, yo te conté que teníamos información de que había gente de la Secretaría de Niñez que estaba otorgando contratos a través del monotributo, quedándose ellos con el 70% de lo que se pagaba y el 30% se lo daban a lo que dijeran que sí. Esto es parte de este mecanismo que está diciendo Nacho. Son realmente intermediarios. Son intermediarios y esa es la modalidad para hacerse de sobresueldos para algún tipo de caja política con el objetivo aparentemente de quedarse ellos mismos, la banda de San Miguel, con el Ministerio de Capital. Enseguida vamos a volver con esta historia que va camino a ser un escándalo, pero vamos a ir a la calle. Porque en la lógica del gobierno, todo aquel que tiene un comedor le está robando al Estado. Sin embargo, el hambre existe. Mauro Bundín, ¿dónde estás? Rolo, buenas noches. Una noche muy fría aquí en Capital Federal. Yo estoy en el barrio porteño de Belgrano, más precisamente en Barranca de Belgrano. Y cuando te decía una noche muy fría, lo quería marcar también porque más allá de esta frialdad, la gente que tiene un corazón grande para ayudar a otra, igualmente está en la calle. Hago referencia a esto a la gente de Amigos Solidarios porque están hablando ustedes de los comedores. Y aquí son comedores ambulantes, si se quiere. La gente de Amigos Solidarios, Rolo, sale a la calle, sale a lugares, a diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires para darle de comer a la gente, tanto en situación de calle o aquella persona que la necesita. Y ahora vamos a hablar con Sonia, que es una de las encargadas de este grupo muy nutrido de personas, como bien ustedes pueden ver. A ver, Mauro, la pregunta... ellos se autoabastecen. Eso es la pregunta crucial. ¿Reciben medicamentos? ¿Reciben alimentos del Estado? Bueno, eso te iba a decir, Rolo. Nada, cero, mirá, cero. Todo se autoabastece en ellos. Ahora, ya Sonia te está escuchando para que te dé los detalles, pero no reciben ayuda de nadie. Sonia, ya te está escuchando Rolando Graño. Sonia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la cantidad de gente que alimentan ustedes cada vez que salen? Y mirá, más o menos por noche estamos dando entre 200, 250 personas más o menos. Entre 200, 250 personas más o menos estamos dando. Eso igual es relativo porque depende de dónde vayamos. Sí. Acá en Barranca de Belgrano estamos más o menos en esa cantidad de personas. ¿Y qué perfil tiene la gente que se acerca a pedirles un plato de comida? Y hay de todo. Hay de todo, tenés gente que realmente vive en la calle, tenés familias que viven por ahí en algún rincón, debajo de un puente. Hay gente que por ahí está en una pensión y bueno, y solo buscan el almuerzo o la cena, como para tener un gasto menos, pero es mucha gente de la calle. Sí, sobre todo gente de la calle. ¿Y van recibiendo cada vez más gente? Sí, lamentablemente sí. O sea que ustedes son un termómetro de la crisis. Más... Sí. Sí, cada vez recibimos más y lamentablemente muchas veces nos quedamos sin comida. Y nos da mucha pena tener que agarrar y decir, no tenemos más. Y hay veces que nos quedamos solamente con el pan. Hoy, por ejemplo, nos pasó eso, se fueron los últimos con pan. Mucho niño en la calle. Nos sorprendió también un caso de unos niños solos que vinieron a comer y después se iban donde estaban sus padres. Eso nos sorprendió muchísimo. Que uno, chicos muy chiquitos. ¿Cómo puede ser que haya pibes en la calle, no? Es increíble. Y aparte, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya familias? Gente, en realidad, gente. No es solamente los chicos. Hace mucho frío. Y realmente la pasan muy mal. Muy, muy mal. Ustedes ellos no reciben... vienen y reciben la comida caliente, es como...
¿Ustedes nunca recibieron nada del Estado? Es como una estufita en sus manos. Claro. No, jamás. No, no, no. Nosotros estamos en la parroquia Santa María de Los Ángeles. El padre Juan Carlos nos apoya, nos ayuda. Y las donaciones que se reciben somos las que traemos nosotros mismos. Después hay dos familias que también nos donan, pero después no, no es mucho más. Claro. Sí, pero en cualquier caso, la gente que se acerca es cada vez más. Y lo que pasa es que la gente es como que, no sé, hay tantos, tantos que por ahí hay muchos que son indiferentes y, bueno, es como que no les interesa, como que, bueno, se les da de comer esos vagos o por qué no salen a trabajar, pero en realidad esos vagos por ahí, de la forma en la que han llegado, que han caído, es muy difícil que se puedan reinsertar nuevamente. Sí, claro. Estas familias con niños, bueno, por ahí la mujer labura, o por ahí no, no consiguen laburo, porque en realidad nos pasa a todos, no hay laburo. Claro. Sonia, te agradecemos mucho el testimonio. Gracias, Mauro. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Rolo, buenas noches. Nacho, ¿cómo sigue la situación de Petovelo? Y bueno, digamos, cuando esto de educación empieza a trascender, complicada, porque ella dijo, presentó esto de una manera muy confusa, como una interna con los hermanos de la Torre, supuestamente infiltrados por el kirchnerismo, obligados a meter ñoqui, no sé cómo sería el razonamiento. Pero perdón, pero de la Torre son gente de Junto por el Cambio hace rato. Digo, el kirchnerismo no era candidato a gobernador por Junto por el Cambio, el hermano. Sí, claro. Por nadie favor, lo... ¿cómo van a ver? Pero digo, que estaba... inventen cosas, puede ser. Pero esto es un disparate. Además, es muy parecido al caso ese del aumento de salarios que hubo y echaron a este hombre Omar Yassin. ¿Se acuerdan? Que sí. Buscaron un cabeza de turco y lo echaron. Este era turco, justo el apellido, sí. Y lo echaron. Pero mi pregunta es, ¿qué es esto de que explota la situación? ¿Le hacen una denuncia penal? Joaquín de la Torre es un hombre pesado en esa zona. Es, claro. Tiene un, bueno, tiene un intendente que maneja se él. Se digo. Está discutiendo incluso la ruptura del bloque libertario en sí. La legislatura provincial. Sí, eso va a ocurrir. Joaquín de la Torre deja el bloque de senadores. Porque es el hermano. Pablo de la Torre es el hermano de Joaquín. Sí, de la Torre. El jefe político es Joaquín, que es el exintendente, maneja el municipio. Un hombre vinculado al Opus Dei, también hay que decirlo. Relación con el ejército que viven ahí, todos los militares que viven en San Miguel. Es una cosa de loco esto que digas. Realmente lo echen así como un perro. Toda la gente de San Miguel metida en esto, incluso hay tres diputados, Nahuel Sotelo, Santiago Santullo, Agustín Romo, toda esa gente tiene vinculaciones con el Opus Dei. Acá lo que hay atrás de esto, Rolo, es una discusión sobre la caja y la estructura del armado político en la provincia de Buenos Aires. El jefe de todo eso se llama Sebastián Pareja, que es funcionario de Toto Caputo en la Secretaría de Integración Sociourbana. Entonces, Capital Humano se usó, como en otros gobiernos, hay que decirlo, no lo inventaron los libertarios, los peronistas también lo hacían, pero se supone que ellos son distintos. ¿No? Claro. Se usó para construir cajas, construir armado territorial. Esta es la discusión que explotó por el aire porque se pelearon, porque este diputado... Claro, pero a ver, lo que dice Milei es... No, bueno, esto es el kirchnerismo que no quiere perder sus cajas. No, esta es una pelea interna de la coalición libertaria. De hecho, fue la propia Petovelo la que hizo la denuncia a la Oficina Anticorrupción por esta situación. Porque mientras buscaban supuestamente actos de corrupción del gobierno anterior y de los piqueteros, se contaron que tenían corrupción adentro con toda esta gente aparentemente de San Miguel. Está bien, pero es difícil que vos, si sos una ministra capaz, no se te puede escapar que hace 5 meses no repartís alimentos. Se lo estamos diciendo todos los días. El funcionamiento de las cajas generalmente es dentro de un funcionamiento. Vos repartís cosas y hay parte que la derivan o hay sobre... costos que meten ahí adentro. Si no repartís nada, ¿cómo te repartí la caja? No, ¿se bueno, entiende? Esto pero es lo más hicieron, llamativo. Ahí hicieron esta contratación tercerizada. Sí, bueno. Donde pero... está, ahí lo que hay, evidentemente, es un retorno. De esa comisión hubo un retorno que se lo repartieron porque en negro. En realidad es peor. La compra la hacen, lo que no hacen es repartirla. Claro. Claro, pero no la repartieron igual. No, y la no llega comisión, nada. La comisión se paga.
Cuando profundicen sobre educación van a ver que se repite lo mismo. ¿Los contratos de educación de qué eran? Porque no eran de alimentos, ¿de qué eran? Sí, también, porque por ejemplo para comedores escolares. Claro. Y si tienen, tampoco le están dando nada bueno, a los comedores. Tienen un nivel de ejecución del 3%. De hecho, el viernes pasado le anularon partidas por subejecución. Entonces se repite este modelo. Y ahí vamos a Petovelo. El presidente sale con esta sobreactuación, ¿no? Y manda a todos los ministros a decir que es más o menos la Madre Teresa de Calcuta. Pero al mismo tiempo le manda a Sturzenegger intervenirle el sistema de compras. Sí, ahí justo hay un tuit. ¿Por qué decimos esto? Hoy, Federico Sturzenegger, que es una especie de ministro sin cartera, que está esperando que lo designe en un ministerio que no se sabe cuál será, sí, que depende. Es un ministro, sí, digamos, o sea, no se entiende a cuento de que Sturzenegger anuncia medidas cuando él todavía no está ni siquiera nombrado. Pero bueno, estos son detalles, no nos detengamos en estas minucias. Sturzenegger hoy publica un tuit donde dice que están intentando hacer una especie de seguro de alimentos para que el gobierno le pague directamente a los proveedores tengan stock reservado y cuando sea el momento de distribuirlo, lo vayan a buscar. Como si solamente los alimentos se dieran para emergencias. Claro, esto ellos quieren dar más comida. El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia, pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema para lograr el mismo objetivo? Ha pedido el presidente Milei. Y la ministra Pestovelo, diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo y ahí lo explica. Pero claro, está hablando, como dijo en su momento Pablo de la Torre, solo para emergencias. Pero el hambre es una cosa cotidiana acá. Digamos, la comida iba, no iba para emergencias. También hay que decir, y también nos cansamos de contarlo durante todo este verano, que cuando hubo emergencias tampoco repartieron nada, ni los alimentos, ni los colchones, nada, La emergencia alimentaria es hasta finales del 2025. Estamos en emergencia alimentaria. Por eso, confunden la emergencia con la catástrofe. Por eso es que la justicia federal imputa a Petovelo porque está incumpliendo una ley. Exacto. Así de sencillo. Además, por eso 33... la causa se llama Petovelo. Son 33 millones de raciones. ¿Qué tiene que haber? Una catástrofe, tiene que haber un tsunami que tape toda la Patagonia, toda la capital, todo. Porque si no, no puedes usar 33 millones de raciones. Cuando hay un desastre, generalmente son cientos o miles las personas. Además, le mintieron a la justicia. Por eso el juez Sebastián Casanello y un juez federal de Tucumán mandaron a allanar los depósitos a ver qué demonios había, qué hicieron con los alimentos. Porque el juez Casanello les había dicho, en 72 horas tráigame un plan de cómo van a distribuir los alimentos. No le llevaron nada, desobedecieron la justicia. Entonces le mandaron a allanar los depósitos, a ver qué había en los depósitos, todavía no se conoce, pero los allanaron ayer, porque no le creen lo que le dicen. Está el nivel de mentira que tiene, que la justicia no le cree, no es que no le creamos nosotros, pero la justicia no le cree, los mandaron a allanar. Sí, en Tucumán encontraron 300.000 kilos de leche en polvo que vencen a fin de junio, o sea, ahora a fin de mes. Y ellos decían que no había alimentos que vencían. Esto lo dijo Adorni, públicamente. Son 3 millones de litros de leche. Sí, una mentira, o sea, mintieron. Es mucho, 3 millones de litros de leche a punto de vencer en este contexto. Pero entonces, muchos empiezan a hablar de síntomas de crueldad de parte del gobierno. El presidente dice, no, es el kirchnerismo que no quiere tirar un muerto. A ver, acá lo que hay son cosas concretas que están dejando de atender a los más necesitados. Por este honestismo, que dijeron, no repartimos mal los alimentos. Pero no solo no repartieron los que habían quedado de la gestión de Tolosa Paz, sino que tampoco compraron nuevos. Recién ahora los compraron a través de una ONG y ahora se sabe que esos contratos de compra de alimentos eran también, o sea, de paso, combinaron lo útil con lo agradable y se manotearon una parte de la plata para sobresueldos. No están repartiendo los alimentos a la gente que los necesita, los de la DATSE. Y les contábamos recién que hay entre 50 y 60 muertos según estiman las asociaciones de pacientes. No son nuestras estimaciones, es lo que dicen las asociaciones de pacientes que, como mostró Pablo, fueron a la Defensoría de la Nación a ver si alguien les da pelota, porque están desesperados. Pero hay otro foco de conflicto que abre otra luz más sobre estos síntomas de crueldad del gobierno, que es ir contra la manera en que el Estado ayuda a los discapacitados. Vean este caso y enseguida lo analizamos. Sheila, Baltasar, ¿cuántos años tiene? 11 años. Tiene 11 años. ¿Qué es lo que estás esperando hace tanto tiempo? La silla postural. Baltasar ya no mueve el cuerpo y tiene una silla postural que está prestada. ¿Te la dieron prestada? Me la dio prestada otra mamá que la obra social sí le cubre y Baltasar hace 2 años y medio que la estamos esperando.
¿Y además, a quién se la pediste? A la obra social, OPETAX. OPETAX. ¿Y qué te dicen ellos? Nada. Primero que sí, y después que se tiene que hacer cargo OCI, que es otra obra social, porque ellos se fusionaron, y en el mientras tanto seguimos esperando. El tratamiento de Baltasar es un tratamiento de alto costo, es cada 15 días, se llama Nesviaxime, y tampoco lo está cubriendo la obra social. Yo lo conseguí por otro lado. Claro. Está con internación domiciliaria de 24 horas, él está con asistencia respiratoria, o sea, está con un respi. Eso, lo básico está. Eso está. Es una enfermedad que es de nacimiento. ¿Cómo se llama, me dijiste? Pompe. Glucogenosis tipo 2. Es una enfermedad que él, una enzima no genera, y hace una acumulación de glucógeno que va arruinando todo lo que tiene que ver muscular. Sin medicación avanza la enfermedad. Avanza y avanza mucho. Nosotros estuvimos un tiempo y, sin medicación y llegó a estar ya con respirador. Después, por medio del laboratorio, conseguí que sea una donación, pero porque ya el estado de Baltasar. Como mamá, ¿qué podrías decirle a la gente, quizás o a los funcionarios o a quienes se tienen que ocupar de estas cosas? ¿Qué le puedes decir después de tanta lucha, no? Porque Baltasar tiene muchas ganas. Baltasar va a la escuela, tiene compañeros, tiene ganas de vivir. Mi hijo me dice, mamá, quiero vivir. Que nos vean, que existimos. Baltasar necesita una silla, pero también una medicación cara. Y está preso del sistema, porque en algún momento debería terminar en la DATSE. ¿Y ahora pero dónde? No puede porque está en una obra social. Entonces la DATSE le dice, no, mire, acá no. Uno que no, el otro lo manda, es la obra social de los taxistas acá en la ciudad de Buenos Aires. A ver, es el caso típico que tendría que acudir a la DATSE por el medicamento tan costoso. Imagínate lo que le van a decir en la DATSE. No, le dicen, está cerrado, hoy no están atendiendo. O sea, ¿siguen sin atender? No, la DATSE es, hoy está caducada, digamos, ¿no? El Ministerio ¿afuera? De Salud, afuera. El Ministerio de Salud se hizo cargo de esto. Pero la verdad es que cuando la gente tiene que ir, no hay una lógica todavía respecto a qué es lo que va a pasar con esta institución, que ¿qué? Es la DATSE. Sin embargo, además se agregó otro frente, y ya van varias mañanas que las familiares de discapacitados van a la puerta de la residencia de Olivos a pedir y a decir, por favor, no cambien los sistemas de subsidios a la discapacidad. Juan Manuel Odés, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria. ¿Entendés cuál es el reclamo de los familiares discapacitados? Sí, Rolando, nosotros los recibimos en la Comisión de Personas con Discapacidad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, comisión que tengo el honor de presidir. Y el reclamo es básicamente a lo que mencionaban ustedes de la DATSE, que es la Dirección de Asistencia Crítica, que está acéfala. Le agrego lo que decían acéfala. Antes. O sea, no tiene funcionario a cargo, nadie firma la entrega de medicamentos de alta complejidad. Y claro, ¿quién se va a meter en esa silla eléctrica? A claro. Baltasar nadie le está firmando los medicamentos, ni siquiera. Dijeron que iban a hacer una auditoría. Ahora es raro que la auditoría la haga nadie. Porque si uno quiere auditar lo que pasa, por lo menos nombre a algún responsable que encare ese proceso de auditoría. Como lo que quieren es que no entregar. Pero, a ver, recién nosotros contamos, el fiscal les dijo, esto es una zaraza, véngame con una denuncia seria. Bueno, y sin denuncia, ellos decidieron no solamente, en teoría, auditar, que no hay ninguna auditoría contratada, sino descabezar el organismo. O sea, no hay cadena de firmas. Nadie pone la firma para que se compren medicamentos oncológicos y, como decís, son más de 60 los pacientes que han fallecido por no tener esa asistencia crítica. Pero además se le agrega esto, que está circulando y se ha reconocido como auténtico, un borrador por el cual la Agencia Nacional de Discapacidad desregula el sistema de prestaciones básicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado deja de poner precios... ¡El mercado! ...para los terapistas, la escuela, el transporte, las terapias, todo tipo de terapias de fonoaudiólogos, de estimulación, todas las terapias que tienen que ver con las personas con discapacidad pasan a estar liberadas a que obras sociales, prepagas, profesionales
fijen libremente, en teoría, en la ley de la oferta y la demanda, sus precios. Y esto va en contra, incluso, de una ley nacional, la ley 24.901, que no la hizo Cristina Fernández de Kirchner, no la hizo Néstor Kirchner ni Alberto Fernández, la hizo Carlos Saúl Menem en el año 97. Es algo que llevó muchas décadas establecer un sistema de prestaciones básicas por el cual los profesionales saben cuál es el precio base con el cual pueden trabajar. Que ya bastante castigado estaba porque desde que asumió este gobierno no se le aumentó el nomenclador. O sea, lo que estaba como regulación se licuó, se pasó por la licuadora. Y ahora directamente quieren pasarlo por la motosierra porque quieren anular esto y que bueno, los profesionales decidan si quieren o no trabajar bajo las condiciones que se les pueda pagar los pacientes. Esto lo que va a hacer es dejar a los pacientes sin tratamiento y a los profesionales fuera de la cartilla de cualquier sistema porque nadie quiere ir a pérdida con los pacientes vulnerables. Se van a quedar sin tratamiento porque no tienen capacidad de negociación. No estamos hablando solo de pacientes, estamos hablando de personas con discapacidad que según el censo nacional son el 10% de la población. Estamos hablando de la fonoaudiología, la estimulación, los médicos, los neurólogos, los tratamientos, por ejemplo, o sea, para la epilepsia, para el autismo. La universalidad del tratamiento y de la contención se termina. Se termina porque en lugar de derogar la ley, como no tienen los votos en el Congreso para derogar la ley... Te lo hacen por una resolución. Claro, saca una resolución donde el Estado se retira de fijar los precios. Entonces, cualquier obra social puede decir lo que quiere pagar por esto y si no hay profesionales que de alguna manera encajen con esos aranceles que ellos están dispuestos a reconocer. No, y además, no, y ahí te diría hay otra cosa peor, porque ahí se liberan del discapacitado, que es caro. Exactamente. Porque esta es la crueldad. La porque crueldad detrás del aumento o de la supuesta libre mercado, lo que hacen, la obra social dice, usted no lo puede pagar, y bueno, qué lástima. Pero además, Rolando, hay el Estado, hasta el día de hoy, venía subvencionando estas prestaciones. No sale de la plata de las obras sociales, sale de un fondo solidario que la Superintendencia de Servicios de Salud le entrega a las obras sociales que brindan... Que seguramente tendrá sus errores, sus defectos, su lentitud y su burocracia, pero peor es no tener nada. No, hace 30 años que funciona, digamos, con muchas... Con dificultades. Con muchas dificultades. Todo siempre lo dicen. Esto no es que de la panacea. Lo que pasa es que de la nada es un montón. Claro. Mucho de esto se judicializa, tiene dificultades, es litigioso, digamos que es conflictivo, pero es un sistema al fin. Ahora, y está en los estándares de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto sería irnos del mundo en este sentido, sería un nivel de crueldad que no se conoce en ningún lugar del mundo, y darle la espalda al 10% de la población, a más de 4 millones y medio de personas y sus familias. Esa gente que te va a ver, ¿qué te dice? Están desesperadas. ¿Cuánta guita sería para sus vidas? No, incalculable. 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 Y una cuota de una escuela especial puede estar 300.000, 500.000 pesos. Agregarle el transporte. El alimento. Agregarle el alimento, agregarle el comedor escolar. O la silla de ruedas especial, como la de Baltasar. El tratamiento para la epilepsia, para el autismo. Estamos hablando de los más vulnerables de los más vulnerables. Es un nivel de crueldad. Y también de inoperancia, porque la verdad que es un gobierno cruel e inoperante, porque está pensando en otra cosa este gobierno. Está pensando en echarle la culpa a alguien, está pensando en viajar por el mundo mientras la gente la pasa realmente muy mal. Y yo me siento, bueno, por momentos muy, muy angustiado de escuchar las cosas que uno tiene que escuchar. Uno no creía que iba a volver a escuchar en la Argentina estas cosas. Por eso te digo, es un sistema que funcionaba mal, pero o imperfectamente hace 30 años. Y que por lo menos le brindaba el piso de existencia y necesidad. ¿Y en función de qué dicen que van a liberar estos precios? ¿Del libre mercado, del honestismo, de que hay un curro, como dicen siempre? Es un pase de manos con el sector de salud. Vos viste, Rolando, que hubo un conflicto con el sector de las prepagas y las obras sociales cuando el gobierno decidió no autorizar el aumento y ahora pedir esta devolución del aumento. Entonces, del otro lado se dan vuelta y dicen, bueno, no te autoricé el aumento que vos querías dar, pero te libero los costos, te libero algunos costos que a vos te perjudicaban. Entonces, por ahí, lo que no pensabas recuperar por tarifa, lo terminás recuperando porque te dejo sin tener que prestarle servicio a 4.5 millones de personas con discapacidad. Pero esa gente por ahí se va de ahí, se va directamente a otra esfera del Estado. Pero, por supuesto, van a terminar en el hospital público saturando lo que existe, que igualmente va a terminar que no va a dar... a las esferas provinciales, a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba. La provincia es lo que se busca. Banco de ahí está. Es ahí lo está que se busca. Porque, de hecho, en los amparos que vos tenés del Ministerio de Salud respecto a toda la cuestión de la DATSE, se lee perfectamente cuál es la idea. Es, nosotros no tenemos por qué
los que se tienen que hacer cargo son cada una de las provincias. La verdad es que esto no es así. Ellos es lo que consideran y por eso lo ponen en la apelación. Están en todas, son calcadas cada una de las apelaciones del Ministerio de Salud con respecto a las cautelares que presentan los pacientes. O sea que lo que quieren es desentenderse y pasárselo a la provincia. Pasar el problema a otro y se repite el esquema de, de funcionarios como Petovelo. Porque Petovelo, su único antecedente es ser amiga de Milei, asesora espiritual, lo que sabemos. El funcionario a cargo del ANDIS, Diego Spagnuolo, su único mérito es haber sido abogado de Javier Milei previamente. Con la temática de discapacidad no entiende absolutamente nada. O sea, el abogado que está en la agencia de discapacidad no tiene antecedentes. Es el abogado personal de Milei para causas civiles. Perdón, el otro no día, tiene nada que ver con la problemática de la que toca trabajar. Estuvimos charlando con Guadalupe Barriela, que es una chica no vidente que fue despedida de la organización que trabajaban, que tiene un cupo de discapacitados, como bueno, gente de LGTB, fueron siendo despedidos. Lo que yo digo, no veo reacción de la justicia. Yo recuerdo en los 90 y en el año 2000, la justicia, siempre había algún fiscal que aparecía, porque hay fiscales de todas las opiniones políticas, distintas líneas, siempre aparecía uno que decía, che, no pueden rajar a todos los discapacitados. El caso de la DATSE, ¿cómo es posible que no hay que no reaccionen un los fiscales? Que no se acabó el sistema. Algún fiscal interviene de oficio. Hayan reaccionado y hay una firma de un juez, lo mismo ahora lo vamos a ver, el tema Casanello. Pero antes siempre, vos te acordabas, había uno que se quejaba de, no sé, de no le gustaba cómo se votaba, apareció un juez que decía, sí, se puede votar por más que usted, y después otro en el campo que decía, no, me gustan las retenciones. Siempre había algún juez que aparecía, o un fiscal, para hacer un amparo paro de esa persona. Sí. Ahora no aparece nadie. ¿Dónde está la gente enferma no garpa, hermano. Al fin, ellos arrancan acusando, diciendo que hay corrupción, y resulta que finalmente los que tienen que explicar son ellos, porque son absolutamente opacos, no tienen ningún mecanismo de transparencia, son inoperantes porque no son capaces ni siquiera de resolver administrativamente lo que dicen que quieren hacer, si quieren auditar, ni siquiera empiezan esa auditoría. Uno termina pensando que mienten, que en esa crueldad que vos mencionás, Rolando, mienten. Es gente que no tiene ningún problema con decir una cosa y el otro día decir otra. Yo recuerdo... Bueno, el vocero Adorni es el rey. Acá lo veo a Juan Grabois, cuando Grabois habló de que había 5.000 toneladas de alimentos que se estaban reteniendo, Adorni dijo que eso no existía. A los dos días, sí, bueno, pero fue un problema de la parte torre. Parte era de yerba. Sí. Bueno. Y después, al final, que sí, que no, era para catástrofes y después que no, que lo vamos a pero repartir. Pero ¿cómo va a ser para catástrofes si, por ejemplo, en Bahía Blanca, en enero, tan solo hace muy poquitos meses, fue el presidente vestido de militar con Luis Petri y dijo, arréglense ustedes? Claro. Si hubiera habido esa comida... Por lo comida, cual también mintieron que era para la catástrofe. Si esa comida hubiera dicho que era para catástrofes, a los vecinos de Bahía Blanca, que hubo muertos, hubieran podido tener alimentos en ese momento. Es mentira, es un gobierno que miente y que no tiene problema con insistir en esa mentira porque cree que en las redes sociales todo se le perdona. Espero que y chico, la verdad porque... es que frente a las redes sociales también está la calle, ¿no? Lo que pasa la realidad, en real. Definitiva. Nosotros en febrero empezamos a decir, che, hay algo raro con lo de los alimentos. Ya en ese momento había pasado el tornado en Bahía Blanca, había habido temporales en Corrientes y el Estado se había retirado. Y los alimentos también habían dejado de enviarse a los comedores. Esto fue lo que decíamos. Este tema nosotros lo venimos trabajando desde febrero. A ver, si alguien pretende gobernar este país, lo primero que tiene que saber es que los comedores deberían ser sagrados. Los comedores deberían ser respetados porque son los que le dan de comer ahí donde el Estado no llega. Desde cuando se cayó la Argentina, ya por el 2001 para acá, fueron cada vez más los comedores que hubo que alimentar. Y esa gente, más allá de que haya habido seguro alguno que roba, otro que revende comida, picardía, pero la estructura que alimenta a millones y millones de personas en la Argentina son esos comedores. Algunos dependen de la Iglesia Católica, otros dependen de movimientos políticos, otros dependen de iglesias evangélicas. No importa, pero los comedores deberían ser sagrados en la Argentina. Investiguen todo lo que quieran, analicen si hay comedores fantasma, hagan lo que tengan que hacer, pero no pueden cortar los alimentos. En función de un hipotético cambio de sistema por el cual le van a dar una tarjeta y entonces eso va a mejorar la entrega de alimentos y que el Estado paga caro porque como paga tres meses en un contexto inflacionario, bueno, en función de todo eso, de esa supuesta mejora, en nombre de esa mejora le cortaron la comida a los comedores que deberían ser sagrados. Del mismo modo, en función de bajar la inflación, subieron la inflación. Del mismo modo, en nombre de la educación, le están cortando la plata al incentivo docente. Esas cosas que hace el gobierno que no se entiende. Pero esto de sentido común.
Si uno quiere, en un contexto de disparada de la inflación, quiere cuidar el hambre de los más pobres y son estos, y si no, piénsenlo en el caso de esa mujer, ¿por qué carajo una mujer de 98 años que laburó toda su vida en la Argentina tiene que ir a comer a un comedor? No está cuidada por el Estado. ¿Qué quieren? ¿Qué van a decir? ¿Que tiene que seguir trabajando a los 98 años? Entonces, en función de eso, pónganse creativos y mejoren los sistemas que quieran mejorar, pero mientras tanto, mándenle la comida a los comedores. Ahí está la gente que verdaderamente está pasando hambre. Esto lo decíamos en febrero. Y ese escándalo que para nosotros era solo un escándalo de asombro, de bronca, porque todos los que hemos laburado en esta profesión y hemos andado en la calle en los últimos 20 años sabemos que los comedores existen y le dan de comer a la gente que lo necesita, y la gente no va a un comedor porque quiere ahorrarse unos mangos. La gente va al comedor porque no tiene para comer y no tiene una manera mejor de comer. Se convirtió eso, se convirtió en esto que tengo aquí detrás mío, que es el encabezado de la resolución de ayer, que dice: denunciado Sandra Petovelo sobre abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Denunciante, Juan Grabois. Está aquí con nosotros Juan Grabois. ¿Qué hay detrás? Que ahora, vos que escribiste la primera denuncia sobre que no daban los alimentos a los comedores, ¿qué ves ahora que pasaron todos estos meses y ayer allanaron el depósito? ¿Qué ves de lo que está pasando? Yo puedo suscribir cada una de tus palabras de febrero. De hecho, esta denuncia es de febrero. Se cortó el suministro de alimentos en enero a miles de comedores comunitarios y intentamos de todas las formas posibles. Hablé con Javier Milei, me pude comunicar, hablé con él, le dije, fíjate lo de los comedores, me voy a fijar. Después me dijo que lo estaban haciendo a través de Cáritas, le dije, no, no te confundas. Cáritas sacó un comunicado de que solamente representan el 4% de los comedores. Habla con el presidente de la Comisión Episcopal, que es el Monseñor Ojea, le pasé el teléfono a Ojea para que hable, porque Milei había dicho, la comida no va a faltar. Claro. ¿Te acordás de sí, eso? Sí, sí, sí. Yo la verdad que le creí. No, y Petovelo va a tener billetera. Sí, la verdad que le creí. Bueno, la comida empezó a faltar en enero, después en febrero, y empeoró toda la situación desde ese momento. Tuvimos que recurrir a la justicia penal. Esta es una causa penal. Claro. Ahora la estamos denunciando. Por eso digo, delito. Denunciada a Petovelo, y en cualquier momento termina imputada. Desde luego. No, está imputada, en cualquier momento termina procesada. Exacto. Cosa que sería triste, porque la verdad, ¿cuál es el centro de la discusión acá? ¿Es Milei, Petovelo, no, Grabois? Es que lleguen los alimentos a los comedores, luego, que deberían ser sagrados. El centro es la gente que pasa hambre. Entonces después discutimos si A, B, C, si fulano, mengalo, de quién es la culpa que haya 18% de indigencia. Indigencia es hambre. Indigencia es hambre. No es pobreza, es hambre. Después discutimos quién tiene la culpa. ¿Quién es malo? ¿Quién es sucio? Si es la inflación pasada, reprimida, actual. Ahora hay una situación puntual que hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Teniendo un diagnóstico razonable de lo que está pasando, teniendo un plan de acción de cómo resolverlo, ejecutando correctamente ese plan de acción, auditándolo y mejorándolo sobre la base de esa auditoría, no echándole la culpa al otro. A mí, si renuncia Petovelo o no renuncia, me importa un rabanito. Pueden poner una persona tan inepta o insensible, porque en definitiva el problema es que hay una concepción en el que la justicia social es una aberración, en el que hay que ver a la gente muerta en la calle para reconocer que existe un problema, y detrás de esa concepción, bueno, vienen todas estas cosas que escuchamos, digamos, que son crueldad, pero en definitiva son una ideología, ¿no? O sea, vos decís que es más ideología que crueldad. Es la cultura del descarte, de la que habla el Papa, es descartar a la gente. Entonces, los discapacitados hay que descartarlos, los estudiantes hay que descartarlos. No vale gastar plata, la vale la pena gastar plata del Estado en ellos. Exactamente. Entonces, hay una cultura del descarte. Yo hoy leí algo que escribió Milei donde vi un pequeño avance ideológico, si se quiere. Él decía que cada causa noble, los, no sé, kirchneristas, populistas, va cambiando el nombre, comunistas, la convierten en un curro. Bueno, por lo menos acepta que es una causa noble. Ya es un avance. Deja de ser una aberración la justicia social y pasa a ser una causa noble. Pero yo te diría que lo que se ve ahora es que ellos ven curros y después no los pueden demostrar. No, no. La DATSE,
denunciaron un curro. Y la justicia le dijo, no, tráigame algo serio, esto es una zaraza. En los comedores, sí. la comida estaba comprada. No compraron más comida, no la repartieron. Es peor que no lo puedan demostrar. Después ellos mismos denuncian a su funcionario por el delito que yo estoy denunciando a Petovelo. Es decir, ellos... A ver, contame ese hilo, ¿cómo es? A ver, vos denunciaste a Petovelo porque no repartía la comida. En febrero. Y ella ahora denuncia al que era su viceministro. Claro, algo así. Lo denuncia a Pablo de la Torre. En el comunicado dice, por incumplimiento de las tareas de funcionario, es decir, lo mismo, incumplimiento de deberes de funcionario. Es decir, yo estaba denunciando un incumplimiento de deberes de funcionario. Y era un mentiroso, golpista, etc. Ahora, ella denuncia a su propio funcionario por incumplimiento de deberes de funcionario. Para lavarse las manos, hermano. Esto sea es más viejo que el mundo. Lo cierto es que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario. Es decir, alguien los incumplió. O ella, o el de abajo. Es que yo creo que ella ve venir la imputación, ve venir el procesamiento y dice, no, no, yo no fui. Entonces, fue Pablo de la Torre. Ahora, la medida cautelar, que es el plan de distribución de esos alimentos que están en el galpón, que hay ahí 400.000 kilos de leche en polvo, que son 4 millones de litros de leche. Se están venciendo. Se están venciendo en julio. No es soplar y hacer botellas, distribuirlo. Tampoco es hacer una central termonuclear. Es relativamente sencillo. Pero el juez le dice, tráiganme un plan de distribución. No le llevan el plan de distribución. Pidía 2 medidas. ¿Eso no es desobediencia? Es desobediencia, sí. Por eso el allanamiento. Porque, a ver, expliquémosle a la gente. El juez Casanello le dice a la ministra Petovelo, tráigame un plan de cómo van a distribuir esos alimentos en 72 horas. Le dice dos cosas. Apelan, sí. Pero ella considera que con la apelación ya no tenía que dar el plan. Claro. Yo soy el abogado de esta causa. Sí, sí, por eso. La apelación de una cautelar alimentaria nunca tiene efectos suspensivos, tiene efectos devolutivos. Es decir, si la Cámara la revoca, terminará la cuestión. Pero como es una cuestión alimentaria, no hay nada más urgente sigue que lo vigente. Alimentario. Sigue vigente hasta que la Cámara lo revoque, que es rarísimo que la Cámara lo revoque. Pero ellos, ¿qué hacen? Cumplen el primer punto de la medida. Envían la información sobre el stock con la fecha de vencimiento. Ahí se revela por primera vez que hay alimentos, que nosotros desde luego que lo intuíamos, pero se revela que hay alimentos con vencimiento en julio. Estos 400.000 litros de leche son una parte. Hay alimentos que ya habían vencido. Pero se revela la mentira. Que yo conté 7 mentiras. Primero, en enero, no hay alimentos en los depósitos. El gobierno anterior no dejó nada. Fue Francos cuando fue la catástrofe en Bahía Blanco. Segunda, los comedores son fantasmas. Hacen su auditoría y ellos verifican el 54% de los comedores. Y a los que no verifican, hay distintas razones, que dejaron de dar comida. O sea, a los otros 46% no es que eran fantasmas, sino que habían dejado de funcionar. Porque le habían cortado los alimentos. Pero por lo menos tienen 54%. Para repartir la leche, etcétera. 54%. Bueno. Después, catástrofes. ¿No es que repartieron a Cáritas y a las iglesias evangélicas? La política alimentaria consta de distintos programas. No es solamente lo seco que está en los galpones. Eso es una parte y la medida cautelar es sobre esta parte. Hay otros programas que son el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es bastante bueno. El PNUD. Está bien auditado, el PNUD, que se lo cortaron a todo lo que no era Asiera, iglesias evangélicas, Cáritas. Extrañamente a un grupo piquetero que no voy a nombrar, pero que recibió 300.000 kilos de alimento, no sé, tendrán algún acuerdo, rarísimo, a CONIN, que es una organización de un señor que decía Albino Gómez. Que el SIDA, no sé, algo rarísimo sobre el SIDA decía, extraño, que podía atravesar la porcelana, que los preservativos no funcionaban, bueno, cosas extrañas, y a una serie de ONGs, o, por ejemplo, al municipio de Pinamar, que le entregan alimentos, totalmente arbitrario, como en general esto fue siempre bastante arbitrario. Siempre fue bastante arbitrario. Pero lo cierto es, yo no me quejo de que le hayan dado alimentos. Me parece bien. Tienen que darle más. Ahora, tienen que darle a cada comedor que haya en la Argentina, porque la situación objetiva es que hay gente que no come. Y porque más los alimentos están. Porque los alimentos están. Y porque se duplicó la indigencia. Claro. Es decir, hay, por lo menos en nuestro país, en este momento, entre 6,5 y 8,5 millones de personas que no comen. Te interrumpí lo de las mentiras. Sí. No, decía, la otra era, es todo yerba. Que aparte de eso. Y aparte de ser una mentira. ¿Y es verdad que la yerba era trucha? Mirá, ellos compraron la misma.
en la orden de compra. ¿Compraron la misma? La misma. Compraron las mismas. O sea, la yerba que impugnaban de Tolosa Paz, compraron la misma. Y la que le impugnaba era una militante de la campaña de Sergio Massa, que ahora se convirtió en libertad. Leila Yani. Sí, pero tengo una listita de todo el gabinete de Petovelo, todos exfuncionarios de gobierno anterior. Es una cosa increíble. O sea, es un gobierno de conversos, si se quiere. O sea, ¿qué credibilidad tiene alguien que hace 6 meses estaba haciendo campaña por Sergio Massa y hoy es un libertario fanático? O que estaba siendo funcionario... Bueno, ahora te lo voy a contar eso. Pero lo de la yerba, más allá de la calidad de la yerba, que desde luego no es la mejor. Vos sabés, yo me pasé el 2001, 2002, 2003 haciendo el mate cocido para los cartoneros. Ahí empecé a militar. Llevarle a una persona que está en situación de calle, por ejemplo, un mate cocido con leche, le cambia el día a esa persona. Desde luego no alimenta. Esto no es alimentar. No resuelve los problemas de la gente. Resuelve una situación que no debería existir. Ahora, la situación existe. Frente a esa situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa es la discusión. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Eso es lo que yo quiero... ¿O por qué dejar de hacer lo poco que se puede hacer? En principio, no destruir lo que existe. Y en segundo lugar, abordar una nueva realidad, que es una duplicación de la indigencia. Y yo ni siquiera le digo, reconozcan que fue durante su gobierno. No me importa. El número objetivo del INDEC es el 15, otros estudios dicen el 18%. Sí, la foto de hoy. La foto de hoy. No discutamos por qué llegamos acá. ¿Cómo abordamos esto para que no falte el pan en ninguna familia? Que es algo preideológico, prepolítico. No tenés que estar de acuerdo en nada. Bueno, no, ojo, para Milei parece que no es prepolítico. Evidentemente no lo es. Porque es malgastar supuestamente la plata del Estado y él... Dice, bueno, cualquier consigna progresista encubre un curro. Bueno, por eso. Entonces, se llama currificación. Yo le he puesto ese verso. Es decir, todo lo que nosotros conocíamos como derechos, pero no porque eran nuestras banderas, etcétera. Porque lo dice la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Es decir, quien preside un país... La emergencia económica, la emergencia alimentaria no es una ley. Pero desde luego, pero además el derecho a la alimentación está en los tratados internacionales y en un Estado que tiene capacidad para resolver ese problema, que es un problema que se resuelve con el 0.0001 del presupuesto. No es un problema de guita, no es un problema de no hay plata. No hay plata puede ser el problema del sistema previsional. De los subsidios a la energía. O de los subsidios a la energía. Esto no es un problema presupuestario. Esto es una decisión que es difícil de comprender, salvo por una ideología de descarte, de descartar, ¿no? Es decir, se mueren 50 personas por falta de medicamentos oncológicos, etcétera, no me importa. El discapacitado, no me importa. Es una cosa difícil de entender. Ahora, frente al escándalo, echan al funcionario, reconocen que se estaban venciendo estos kilos de leche, y aparece hoy Milei, vuelve de Estados Unidos, y ¿qué es lo único que se le ocurre? Plantear que hay una conspiración contra Petovelo. Yo empecé esta denuncia. El allanamiento es en la denuncia que hicimos nosotros, lo pedimos nosotros, está mi firma. Yo le quiero decir a Milei, no me importa un rabanito Petovelo. Quiero que resolvamos los alimentos. Mañana convocan una mesa interdisciplinaria para resolver los alimentos, se acabó la querella. Es decir, no, nosotros no estamos acá para voltear al gobierno. Sino para que repartan los alimentos. Para que repartan los alimentos, para resolver problemas. Yo después disputaré en las elecciones con el gobierno. Yo ahora estoy actuando, lamentablemente, porque quisiera estar hablando de política. No, tengo que actuar como abogado de los comedores. Como denunciante. Con mucho orgullo lo hago, porque son, para mí, la mejor gente de este país. Las doñas que cocinan en los comedores, los voluntarios que van a los comedores a dar una mano, la mejor gente que hay en este país. Y esa gente con la que vos tratás, ¿qué te dice ahora que se quedaron sin poder hacer nada? Mira, cuando los vecinos del barrio Las Flores, que queda a 150 metros del galpón donde tienen la leche, pudriéndose, y hacen una movilización, nos convocan, van las cocineras, y una señora, que yo nunca había visto, que no conocía, que iba a un comedor que se llama Cara Sucia, que ahora ya le conseguimos los alimentos, ya está, me empieza a contar, y yo le digo, le pido a un periodista que venga, que lo filme, que lo escuche, que una señora grande, que estaba a cargo de cuatro pibes, que el pediatra le decía, señora, este pibe está con bajo peso, usted es responsable de hacerlo. Y decía, ¿qué puedo hacer yo? Y no tengo comida. Si a mí me salvaba el comedor, y el comedor no está más. A veces pienso en irme lejos y suicidarme. Y cuando dice eso, uno dice, tengo que tirar la credencial de abogado, agarrar una palanca, abrir la puerta del comedor y repartir la comida. Pero no vamos a caer en eso.
porque nosotros creemos en la Constitución, creemos en los tratados internacionales, creemos en las leyes, entonces vamos a dar la disputa en todos los, en todo, vamos a agotar todos los canales posibles. Bueno, en este momento la causa está avanzando, se allanó lo que se tenía que allanar, está bastante claro qué comida hay, qué comida no hay, pero el fondo de la causa no es lo que hay en esos galpones, eso es una partida chiquita. Lo importante es el programa PNUD, el refuerzo de comedores comunitarios, los comedores escolares que le sacaron las subvenciones, los escolares, no la iglesia, movimientos sociales, los escolares. Entonces, bueno, porque en la mentalidad de ellos es que se haga cargo de las provincias. Claro, pero si las provincias no se pueden hacer cargo. No les que se hagan cargo. Que se hagan cargo. Es, estamos discutiendo alimentos, no estamos discutiendo, insisto, el Tronador 2 o el CAREM, que es un reactor nuclear a escala, cosas que lamento mucho por mi país que estén desfinanciando. No estamos discutiendo ni siquiera el presupuesto universitario, estamos discutiendo que la gente coma. Entonces, yo quiero que haya racionalidad acá. Me decían algunos periodistas, incluso lo vi en La Nación, Grabois le dio un cross en la mandíbula, lo dejó groggy. Yo en esa no me prendo. Yo no quiero darle un cross en la mandíbula a nadie. Yo estoy defendiendo a gente que cocinaba para los pibes y a esos pibes que comían ahí, a esos ancianos que comían ahí. Resolvamos este problema y después discutamos todo lo demás. Y además se los puso en duda. Eso, pues te digo, se los puso en duda. Eso, y seguramente debe haber, había comedores fantasma, pero, y seguramente, digamos, Beliboni deberá presentar su defensa, sí, pero los comedores existen y todos los hemos visto. A ver, el argumento para destruir y dar esta batalla cultural que ellos dicen, destruir el impulso de cualquier joven, de cualquier persona para ser solidario, es decir, que cualquier acto de solidaridad esconde un curro. Claro. Entonces, eso es una que batalla. Cada uno se tiene que arreglar solo. Solo. Y el que, y bueno, el, es la frase de Milei el otro día, que si no, que, alguien, alguien no se va a caer muerto. Alguien lo, bueno, y que se las va a rebuscar. Si cualquiera que tenga una vocación solidaria, que somos muchos en la Argentina, no somos ni cinco, ni cada uno la expresa de manera distinta. Algunos la expresan en la cotidianeidad, otros la expresan organizándose, otros la expresan en la iglesia. Pero que los que estamos en cualquier movida vinculada a la solidaridad, a la organización comunitaria, a las banderas de justicia social... Sí, les ponen un manto de duda. Ya estamos sospechados. Yo, la verdad, cuando empecé a militar, pensaba que me podían acusar de sedicioso, de violento, de revoltoso, de... Pero no de, de chorro, digamos. No, la, muchos pibes, muy pibes, ahora ya somos grandes. Pero, a ver, en vez de enriquecimiento ilícito, hicimos un empobrecimiento lícito. Es decir, dejamos nuestro nivel de vida de origen por nuestra familia, no para hacer hippie con OSDE ni para disfrazarnos de pobre, para hacer lo que creíamos que era justo, que era poner nuestra vida al servicio de una sociedad donde no haya exclusión ni descarte. En algunas cosas nos habremos equivocado, algunas cosas hicimos bien, pero lo que seguro no hicimos fue robarle a los pobres. Eso es mentira. Lo que seguro no hicimos fue extorsionar a nadie para que vaya una movilización a cambio de un bolsón de alimentos. Y si alguien lo hizo, habrá que probarlo, pero es una minoría ínfima en relación a las miles de personas que ponen el cuerpo, la cabeza y el corazón para resolver los problemas que no resuelve ni el mercado ni el Estado. Y además la magnitud de la gente que va a los comedores, nadie tiene una cifra, no, pero son millones de personas, millones en de serio. Personas. Pero cualquiera que quiera vaya, para decir un ejemplo. Nos recién mostramos gente que da de comer en la calle. Pero, Santiago del Estero y Hipólito Yrigoyen, perdón, y Pedro Echagüe, que es la sede de la UTEP. Ahí se hace una olla, creo que todos los días, al mediodía. Vos vas a las 12 y tenés una fila de 1,000 personas. ¿Mil personas? ¿Mil? Mil. Dos cuadras y media de fila. O sea, se dan 1,000 raciones de alimentos. Obviamente, cuando se acaba, ¿qué pasa? Te queda gente, y ahí no van pibitos, ahí va gente en situación de calle, porque hay distintas realidades. Vos tenés la familia entera, vos tenés la familia que está rota. El jubilado rota, que no el llega. Cualquier cantidad de jubilados. El tipo en situación de calle. Después en el Norte Grande tenés otra situación. Los pueblos originarios, los huichí, las comunidades del Chaco Salteño, el Impenetrable. O sea, hay una cantidad de realidades que algunas son muy estructurales y vienen hace mucho tiempo, algunas son nuevas, pero lo que vos no podés hacer es dejar de buscar una estrategia para abordar eso. Porque tiene urgencia, además. Exactamente. Porque dicen, está reservado para catástrofe. ¿Qué mayor catástrofe que esta?
Digamos, esto es una catástrofe ya. Además que es mentira que está reservado para catástrofe, porque ninguna de las órdenes de compra dice algo distinto a que serán destinadas a comedores comunitarios. Lo dicen abiertamente. Entonces, y uno ve encima que el jefe de gabinete de asesores de Petovelo, me lo pasaron hoy esto, que es un tal Zerezevsky, era funcionario del gobierno anterior en el mercado central, tenía un cargo importante, y que tiene una causa, ¿sabes por qué? Con la tuya, comprar salmón ahumado, entre otras muchas cosas, como gastos de representación. Entonces, este señor Zerezevsky y su amigo García, que es el jefe de Relaciones Institucionales del Ministerio de Petovelo, y por favor, presta atención a esto, están denunciados porque cuando fueron funcionarios en el gobierno peronista, populista, kirchnerista, albertista, se gastaban la guita de la gente, del pueblo, en comprar salmón ahumado, en ir a restaurantes caros los domingos, y pasaban la factura, como si fueran gastos de representación, al mercado central. La denuncia... ¿Al mercado central? Sí, la denuncia es de 2022, se sigue investigando, pero las facturas están, lo puedes ver. Entonces, ¿cómo puede ser que tu jefe de gabinete de asesores, con plata pública, se compraba salmón ahumado? ¿Y ahora? Y vos acusás a todo el mundo de robarse los alimentos de los pobres y no repartís la leche. Estamos mal. Estamos ¿Qué va a pasar mal con la causa? Mira, yo de verdad, esta joven Leila, que es la abogada... Leila Gianni. Leila Gianni. A mí no me importa si fue masista, no fue masista, no me importa. Yo le doy un consejo como colega, que no la lleve a un procesamiento a Petovelo por desobediencia. ¿No es que la tiene que defender? Por eso, que la defienda bien. ¿Cómo la defiende bien? Hay que hacer cesar el delito. ¿Distribuir los alimentos? Desde luego. Hacer cesar el delito. ¿Por qué se empecinan en decir que no? Porque ¿los distribuyeron? No. No. No, dijeron que lo iba a distribuir el ejército. Yo hice mis consultas. Y la gente del ejército dice, sí, pero a mí me tienen que decir dónde lo tengo que llevar. Después la leche hay que hacerla. Si hay que repartir las cajas, hay que saber a quién se las repartís. Entonces, es todo un... Se están ahogando en un vaso de agua. Entonces, para... Para no dar el brazo a torcer. Pero, desde luego, y para patear la pelota hacia afuera, aparece Milei, Franco, ahora se reagruparon a decir, esto es una conspiración del marxismo internacional, el kirchnerismo, los movimientos sociales para voltear a Petovelo. ¿Por qué dicen que les van a tirar un muerto? No entendí esa frase. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se muere alguien de hambre y van a decir que... O sea, una persona se muere por causas vinculadas a la desnutrición y que lo desnutrió alguien a propósito para que se... No entendí, la verdad, lo que quiere decir. Tendría que explicar, porque son acusaciones graves. Es decir, cuando vos haces acusaciones graves, él puso un tuit donde decía chorros, mentirosos, hipócritas, nos van a tirar un muerto, que esto, que lo otro. Explícalo. Yo escuché por ahí que hay como una guerra medio mafiosa entre sectores del Ministerio de Capital Humano que le pusieron... Sí, sí, lo contó Nacho recién. Bueno, miren, me importa de nuevo un rabanito, entreguen los alimentos, hagan un programa serio de alimentación. Hoy Sturzenegger tuvo una idea razonable. Solamente para el caso de catástrofes, que es en vez de... Un seguro alimentario. Un seguro alimentario. Eso está bien para las catástrofes. No es mala idea, si la hace bien... Si la hace bien y no es algo que es a favor de las empresas, que después nunca pagan, digamos, que cobran la prima, pero no pagan cuando hay una catástrofe, si lo hace bien, no es una mala idea. Bueno, por lo menos podemos debatir una idea. Y mirá que a mí Sturzenegger me parece un tipo nefasto, pero dijo una idea. Bueno, ahora, ¿podemos tener otra idea sobre los comedores comunitarios que están hoy aquí? En un momento nosotros planteamos entregar una tarjeta Alimentar Comunidad a cada coordinadora de comedor y que vayan, que la visiten y la auditen. Bueno, no se entregó ninguna tarjeta. Esa era una alternativa. Otra alternativa es seguir con el PNUD, pasarle todo al PNUD para que el PNUD controle y audite cada comedor comunitario. Es decir, si usás un poco el cerebro, en vez de en tirarle mierda a los demás, que te terminás quedando con el olor, porque de tanto pescado podrido que vendés, te queda el olor a podrido. Entonces, en vez de hacer eso que es tonto, por eso se lo recomiendo a esta chica Leila como abogado, hace algo más inteligente, que es resolver el problema. Y si o no, sea, si distribuyeran los alimentos, cesaría el delito. Cesaría el delito. ¿Tienen capacidad para hacerlo o no saben? Porque también es verdad que dejaron de pagarle a los camioneros que hacían la logística. Es que, a ver, pará, insisto, son en la distribución de los alimentos de los galpones es el 5% del problema. Eso es una medida cautelar sobre algo que se puede vencer. Es decir, para no tener una pérdida que
Son 1 millón de cajas que hay en total, que se van venciendo en distintos momentos, que valen, a guita de hoy, 12.000 pesos cada caja. ¿Sabes cuánta guita es? 12.000 millones de pesos. Qué bonito hacer vencer 12.000 millones de pesos. ¿Quién los va a pagar? ¿Lo va a pagar Petovelo? ¿Lo va a pagar Leila? ¿Lo va a pagar Pablo Torres? ¿Quién los va a pagar si se vencen? Entonces, bueno, es una medida cautelar. Vamos a decir, cautelarmente, seguimos investigando. Al PNUD, firmaron un convenio con el PNUD diciendo, nosotros vamos a darle continuidad al programa que se llama Abordaje Comunitario, y pusieron todas las asociaciones civiles de movimientos sociales como justificativo del convenio. Eso está en la denuncia. Entonces, hicieron el acuerdo con el PNUD diciendo que le iban a dar recursos alimentarios a estas asociaciones. No se los dieron. Bueno, ahí también hay incumplimiento de deberes funcionarios. También hay abandono de personas. Háganlo y audítenlo, contraten a, no sé, KPNG, alguna auditoría externa. Claro, también, pero, a ver, por lo sí. que vos me contás, está a 10 metros de termina procesada, Petovelo. Sí, y cuando mire... Porque ella misma constituyó el delito. Cuando mire esto, dice esto del muerto, capaz que tiene que ver con estas cuestiones, es otro ministerio, ¿no? Pero los medicamentos oncológicos o... Si pasa algo con la gente que está en una situación tan delicada... Incumplimiento de deberes de funcionario, abandono de personas, abuso de autoridad, y capaz que termina presa. Y yo la verdad que no quiero que Petovelo termine presa. No quiero. Quiero que haga bien las cosas. Juan, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Todo esto que nosotros les decimos se da en este contexto. Porque una cosa es esta causa judicial y otra cosa es el sufrimiento de la gente. Estamos en José León Suárez, en el barrio Independencia, pleno partido bonaerense de San Martín, y vinimos aquí a este comedor, Pancita Feliz, que está funcionando aquí en este lugar desde el año 2002. Vamos a ingresar y vamos a ver cuál es la situación, cómo se desarrolla, cómo se ejecuta todo lo concerniente a este comedor y quiénes son los que acuden, que mayoritariamente hablamos de gente grande. Estamos acá, como ustedes pueden ver, que hay niños, hay abuelos, hay ancianos, hay personas que hoy en este tiempo tan difícil, ¿no?, donde estamos viendo por las noticias todas las cosas que están pasando, ¿no?, que tienen mucha mercadería y hay gente que tiene hambre, y verdaderamente acá en el barrio hay mucha necesidad. ¿Mucha gente grande? Sí, algunos viven en la calle, algunos no tienen, digamos, cómo solventarse, cómo poder comer, y gracias a Dios, porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, llueve, truene, caiga piedra, feriado, este comedor está abierto. ¿Cuánta cantidad de gente alimentan ustedes por día? Y acá por día hay más o menos entre 80, 90. En el tiempo de pandemia era impresionante los bols, los tuppers. ¿Y ahora ha crecido en estos últimos meses la cantidad de personas que acuden a aquí al comedor por la necesidad? Sí, la verdad que me pone triste porque hay gente que no tiene para comer. Me pone triste porque, gracias a Dios, no, que hay una persona que muchas veces fue juzgado, muchas veces hablaron mal de Carlos Rolón, pero Carlos Rolón es una buena persona, es un hombre que no solamente le da de comer a estos chicos que vienen acá, la gente grande, los ancianos, sino que también él tiene planta de reciclaje donde le da puesto de trabajo a gente que verdaderamente la sociedad no le da una oportunidad, le da un lugar para que puedan vivir, le da trabajo. Es impresionante el corazón de este hombre. Mientras recorremos el comedor, ya algunos están esperando para poder comer, otros están ya comiendo algo. Nos vamos a acercar porque aquí, más allá de la comida, está bueno detallar esto y habla de las necesidades, no solo de la gente que viene a comer aquí, sino de la gente que trae su tupper, algunos con el nombre y el apellido, para poder llevarse. Es decir, que es una doble ración de comida. Ya empiezan a servir lo que son las porciones. El menú va variando, ¿no? De día a día. Día a día. Le estamos dando a guiso de arroz, guiso de lenteja, se le está haciendo guiso de fideo,
y guiso amarillo. Hoy tocó un poquito de pollo. Ensalada rusa. Una ensalada rusa, mira, ¿ves? Y lo que decía anteriormente, por un lado, lo que es el plato que se va a comer aquí, ya están sirviendo, por supuesto. Y por otro lado, el tupper para aquellos que necesitan más allá de lo que puedan llegar a comer acá. ¿Vos cocinás? Yo cocino con la señora, sí. ¿Y fuiste subiendo las porciones que fuiste cocinando, imagino, este último tiempo? Sí, demasiado, demasiado. Estos últimos tiempos, de verdad que aumentamos un montón de todo, de pollo, de arroz, de fideo. A veces viene, no sé, en el pack viene, no sé, 12 paquetes de fideo y se hace completo. Veo mucha gente grande. Sí, mucha gente grande. Demasiada, sí, eso es verdad. Cuando ves esa realidad de la gente grande, ¿qué es lo primero que pensás? No, y nada, y me da cosa, porque yo digo, bueno, soy joven todavía, ¿qué me espera a mí? En mi mayoría de edad, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viendo día a día. ¿Viniendo a buscar un poco un plato de comida? Sí. ¿Vive cerca de acá del comedor? Sí, a 2 cuadras. A 2 cuadras. ¿Cuánto hace que tiene que venir aquí al comedor? Hace mucho. Sí, hace mucho. ¿Cuántos años tiene? 74. Yo tengo a mi marido discapacitado. Para la fiesta perdió la retina del ojo. Yo trabajaba cuidando a una abuela. Y me quedé sin trabajo y no puedo trabajar. Y bueno, hace 3 años que vengo acá. ¿Esta es tu cena? El único plato de comida. ¿Comiste algo durante el día? No. ¿Así son todos tus días? ¿No comes nada hasta llegar acá? No. Soy hipertensa, uso el PAC y no puedo conseguir los remedios, nada. Apenas la plata me alcanza para pagar el alquiler. Mi marido perdió ya la vista, ni el otro ojo lo tapo perder porque hace la fiesta que estoy para operar de la retina del ojo y no me lo operan. Mi marido tiene 51 años como yo. No tenemos familia los dos. Estamos solos. ¿Le llevas también un plato de comida pues a tu marido? Sí, sí. Ahí está el tupper, mirá, donde le lleva el plato de comida también a su marido, ¿ves? Si una persona a la que ya le diste viene y te dice, ¿me das un poquito más? ¿Qué le decís? Sí, ¿cómo? Si hay más, se da más. Se le da. Si hay más, sí. Sí, obvio, si le da, no sé. La mesa se puede llevar a la casa. Esto está para ellos. O sea, venimos acá para cocinar a la gente, así que todo lo que hay se come. Y todo lo que hay se termina. Acá no sobra nada. No, nunca. Siempre se comen todos. Es más, falta. Es más, sí. A veces hay gente que, por ejemplo, entra y le tenemos que decir que no queda más. Y cuando tenés que decir que no queda más, ¿qué sentís? Duele mucho. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos para comer en nuestra casa. Y hay gente que no tiene para comer. Y eso duele mucho. ¿Cuántos años tiene usted? 67 años. Y estoy sola con mi nieta. A veces no me alcanza para comprar los remedios. ¿Este plato de comida es lo único que consumió durante el día? Hoy no comimos nada. ¿No comió nada? Con mi nieta no. Ella tiene 17 años, está conmigo desde que nació. No tengo ayuda de mis hijos, no tengo ayuda de nada. A veces son lágrimas que lloro. ¿Cuántos años tiene usted? 73. ¿73? Sí. ¿Es jubilada? Sí. ¿Con la jubilación no le alcanza para nada? No, para el mínimo. ¿Con quién vive? Estoy ahora, en momento, mi hijo. Mi marido falleció hace cinco años. Estoy sola. ¿Hoy comió algo durante el día? No, durante el día no mate y... No. Ahora vengo acá a comer. ¿Gente grande vino más el último tiempo? Y último tiempo sí, porque muchos se quedaron sin trabajo, muchos quedaron en situación de calle. Y hoy podemos ver el cambio de este gobierno, lo que generó, ¿no? Tienen un galpón lleno de cosas y la gente está pasando hambre. Mira, las dos fuentes que antes veíamos repletas ya. Están prácticamente vacías, mientras que en el horno, permiso, ¿eh? Mientras que en el horno, mirá, hay otra fuente similar haciéndose para aquellos que van llegando, porque todavía va llegando gente. Un plato de comida calentito. Exactamente. Viene bien. Exactamente. En la época de crisis que hay, viene perfectamente. ¿Usted trabaja? No, por ahora no. No. ¿Jubilado? No, todavía no, estoy haciendo los trámites. ¿Viene todos los días a comer?
Sí, todos los días. Sí, sí. Ese plato de comida, ¿qué significa para usted? Que es muy buena la comida de acá, que la gente necesita comida, la plata no alcanza a la gente. ¿Usted trabaja? Yo estoy pensionada, tengo una pensión capacitada. ¿Y no le alcanza? No, no me alcanza. ¿Viene todos los días al comedero? Todos los días a comer, sí. Sí. Cuando escuchás que se habla de que a través de los comedores se hacen negocios, y vos que estás acá trabajando en un comedor y lo ves, ¿qué sentís? Y no, mucha impotencia. La verdad que se genera mucho dolor, ¿no? Porque dice que hay, digamos, comedores, merenderos fantasmas. No, nada que ver, porque hoy podemos ver la realidad que Carlito tiene abierto este comedor para la gente y él saca de su propio bolsillo para darle de comer a estos chicos. ¿Tienen ayuda aquí en este comedor de alguna organización social, de algún político? Acá en este comedor no, de ningún político, de nadie. Así que bueno, todo lo que estén viendo esta nota, que sientan en su corazón que puedan ayudar, va a ser de mucha bendición para los niños y para la gente y también para ayudar a que esto siga creciendo, ¿no? Y a través de estas notas uno puede ver lo que va a hacer el problema a futuro. Porque así como nosotros en febrero le decíamos, che, los comedores son sagrados, ¿cómo le van a cortar la comida a los comedores? Y pasaron los meses y todavía siguen sin dar el brazo a torcer, y aunque hay un allanamiento judicial, no reparten la comida y no se entiende. Siguen inventando excusas para no repartir la comida que tienen almacenada en los comedores, aunque esté a punto de vencerse. Del mismo modo, nosotros les mostramos el video dramático del hombre que pierde su trabajo, trabajaba de colectivero en Corrientes y se agarra al colectivo gritando, quiero trabajar, no me echen. Ese hombre tiene una familia, tiene una hija de 10 años, una hermana discapacitada a cargo, además de su esposa, y sabe que si se queda sin laburo se va a la nada misma. Eso también hay que verlo porque es lo que se viene. Nada indica que con la necesidad de ajuste que el propio gobierno proclama todavía para llegar al soñado déficit cero, la actividad económica va a seguir retrocediendo y va a haber menos laburo en la Argentina. Y después está este otro problema. Nadie registra la bomba social que es la gente que envejece con hambre. Ustedes veían en ese comedor, San Martín, José León Suárez. No llega plata del Estado, ni alimentos del Estado, toda la plata la pone el señor que se hace cargo del comedor, que se llama Carlos Rolón. Y esa plata, él me decía, ojo, porque lo que estamos viendo es la cantidad de gente que alguna vez tuvo trabajo, que alguna vez vivió de la jubilación y que de pronto le licuaron la jubilación, se le dispararon los precios de los remedios, peregrinan por los hospitales buscando los remedios, no lo pueden tener y terminan viniendo a los comedores. La mayoría de la gente que estaba sentada ahí eran jubilados. Esa es la próxima bomba, la de los jubilados que no pueden comer, que con la pensión no pueden ni comprarse los remedios ni comer y terminan de esta manera. Es una manera de envejecer, tener que ir a comer a un comedor. Schiffer. No, que uno puede pensar que en Estados Unidos, con gente que ha viajado, mi mujer le ha tocado viajar varias veces, le ha asombrado los homeless, cómo ha crecido los homeless. Claro. Pero el tema alimentario, siempre eso está resuelto en todos lados. Tratan de decir, bueno, por lo menos para comer, si algún lado pedís, hay hasta teléfonos donde vos llamás y te dicen dónde te van a dar comida. Es decir, eso en cualquier país del mundo, en los países que él admira, está resuelto, ¿no? Y no puede pasar todos estos meses sin que repartan la comida con ninguna excusa. No se entiende. Creo que va contra su propio proyecto político, ¿no? Aunque no se dé cuenta, ¿no? Otra de las cosas que pasó esta semana y que también están, por suerte, subió un poco la temperatura, ahora volvió a bajar, pero hubo mucha incertidumbre por el suministro de gas. Y se supo que era también uno de esos criterios por los cuales, para ahorrarse 40 millones de dólares, terminaron gastando 10 veces más.
Agustín Jerez fue presidente de NARSA. ¿Me puedes explicar qué fue lo que pasó? ¿Vos que estuviste ahí en ese mundo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Rolando. Impericia. Solamente para que tomemos noción de lo que se consume durante el mes de mayo, el año pasado, sin tener las estimaciones climatológicas que tuvieron este año, pero con un invierno muy crudo, nosotros importamos 7 buques para la terminal de regasificación de Escobar. Este año importaron solamente 2. Con lo cual ahí tenés el faltante que generó la crisis en las industrias y en el abastecimiento de GNS de todo el país. ¿Pero no es que el gasoducto iba a resolver esto? El gasoducto resuelve parte del problema. Al gasoducto hay que incorporarle más infraestructura para poder ir... La famosa planta de compresión. Pero yo quiero que, también para dar un poco el debate y entender la situación, hagamos un ejercicio. Los invito a que hagamos un ejercicio para que podamos entender cómo la impericia del gobierno y del equipo energético nos está costando 500 millones de dólares. Independientemente de la construcción de las plantas compresoras, es decir, si nosotros no iniciábamos la construcción, habían otras herramientas para poder paliar la situación que se vivió, que eran básicamente 2, lo que le acabo de comentar de la importación de GNL en la terminal de Escobar y la incorporación, como habíamos hecho el año pasado, del buque regasificador de Bahía Blanca. Yo supongo que si vos prevés que va a haber un faltante de gas y tenés que comprar GNL, si lo compras antes te sale más barato, no si salís de apuro a comprarlo. Sí, una cosa, además del precio, es la previsión que le estás dando al sistema. Y esto se sabía, no es que un día se levantaron y el otro día empezaron a ver que había una ola. Se sabía que el invierno iba a ser crudo. Se sabía, los informes del sector, incluso de los consultores más prestigiosos y de mayor antigüedad dentro del sector, ya lo preveían esto, con lo cual no es que se anoticiaron de un día para otro. Esto deja en evidencia, digamos, que la misma situación que se vive en otras áreas del gobierno... Que la distribución de alimentos. La energía no es ajena a ese... Pero perdóname, ¿cuánto tardó en hacerse el gasoducto exactamente? 9 meses y medio. ¿Y eran miles de... cuántos kilómetros tenía? 550 kilómetros, 9 meses y medio, 40.000 trabajadores, sustitución de importaciones en los primeros 10 meses por 2.500 millones de dólares. ¿La planta esa cuánto tardabas en terminarla? Nosotros dejamos la de Tratayén, que es la más importante porque es la que comprime el gas desde Neuquén, en 63%. Eso eran más o menos, para que esté operativa la planta, 2 o 3 meses de ¿Y cortaron de obra. Todo? Suspendieron los proyectos de... A ver, recordemos que cuando asumen, la lógica del gobierno y de la gestión era obra pública no. Después de algunas intervenciones de personas, digamos, de mucho peso dentro del sector, le hicieron entender al equipo económico y al equipo de... Le hicieron entender, suena sí, sí. Como si fueran... Pero esto, le hicieron entender, como, pero, suena como si fueran ignorantes. Pero esto es lo paradójico, porque si yo te digo a vos o a cualquiera de los que estamos acá que un gasoducto que te cuesta 2.200 millones de dólares el primer año de operación te va a ahorrar en sustitución de importaciones 2.800 millones de dólares, cualquiera de los que estamos acá va a decir, hay que hacerlo, porque vos estás invirtiendo. Agustín, cualquiera que leyera los diarios lo sabía eso. Pero esa, con ese criterio y con esa lógica, nosotros avanzamos con ese proyecto. De la misma manera que avanzamos con las plantas compresoras, pese a que en un inicio no estaban incorporadas al plan inicial, porque no era... Las plantas compresoras las incorpora Sergio Massa, que un día me llama y me dice, ¿por qué no estás construyendo las plantas compresoras? Tenés que construirlas. Le digo, terminemos de construir el gasoducto. No, tienen que construirse de manera paralela. Esa es la historia de las plantas compresoras. Si no, las plantas compresoras las estarían recién iniciando este año. Como están haciendo el reverser ese. Que no y, de la misma, y de la misma manera, nosotros dejamos la hoja de ruta para la reversión del gasoducto norte, que ahora está en ejecución, probablemente la terminen para septiembre-octubre, y también dejamos la hoja de ruta para la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué me refiero con hoja de ruta? No, hay que hacer esta obra. Dejamos los estudios de impacto ambiental aprobados, dejamos la autorización de todos los propietarios que están alrededor de la traza para que ya pudiera comenzar. Solo le queda hacer la licitación. Solo le queda comprar los caños y hacer la obra. Es eso mismo con la reversión del gasoducto norte, con la diferencia que ahí ya sí
hicimos la compra del suministro de caños y ya estaba lanzada toda la licitación, faltaba simplemente la adjudicación. ¿Saben cuándo adjudicaron los contratos que estaban listos para firmar en diciembre? Uh-uh. En marzo. De la misma manera que relanzaron recién, fines de febrero, la continuidad de las plantas compresoras. Esos tres meses, diciembre, enero y febrero, que demoraron en definir la continuidad de la planta compresora, son los, es tres, lo que meses, están arpando ahora. Son los tres meses que le están faltando ahora, porque si vos te, si ahora el gobierno va a inaugurar la planta compresora en junio, entonces, marzo, abril, mayo, en junio la están inaugurando. Con lo cual, digo, hasta la lógica. Sí, pero más la lógica, digo, sin entrar en los detalles finos de si la culpa es de uno o de otro, la lógica nos está dando las claras de que esto lo podrían haber resuelto. Además, y lo podrían haber tenido. Papelón, que en el país de Vaca Muerta, donde pasamos vendiendo humo, que Argentina va a ser una potencia gasífera, falta el gas. Le cortaron el gas hasta los que lo habían pagado por anticipado esta semana, las fábricas. Cortaron el gas interrumpible, es inédito. Yo entiendo el nerviosismo del secretario de Energía de encontrarse con esta situación, que en el país donde tenés la segunda reserva de gas no convencional del planeta, le tengas que cortar el gas a industrias y a, sí, y la a poca, GNC. Las pocas que siguen andando. Que tampoco le están pasando bien. A industrias y a GNC. Pero creo que lo que nosotros tenemos que, digo, nosotros, el conjunto de la sociedad, creo que tiene que debatir es la agenda del desarrollo. Porque esto, al fin y al cabo, lo que nos genera hacer gasoductos, hacer líneas de alta tensión, es poder administrar de mejor manera nuestros recursos. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. El tarifazo, el aumento de tarifas, que ahora se va a empezar a sentir más porque todavía no hubo reducción de subsidios, es recién ahora. ¿Cómo lo que si hubo, la gente está recibiendo la tarifa de gas con 400% de aumento? Porque lo que aumentaron fue el valor de la energía, pero todavía el Estado está subsidiando. Claro, claro. Ahora bien, ahora se va a empezar a sentir. Pero lo que voy a ¿Qué sentir? Cinco veces. Y que ahora cuatro, va... Vamos a escucharlo. ¿Del 400 a cuánto se va a ir? Y ahora se va a ir al 600, al 800. Ahora se va a empezar a sentir en serio el tarifazo. Y más ahora el del gas, porque por ahora no hubo consumo invernal. Ahora tuviste los primeros días de frío. Con lo cual, cuando lleguen las primeras facturas de este frío, ahí vamos a empezar a ver realmente lo que significa el tarifazo. Pero el ejemplo que te quería poner, y retomo con esto, es... El valor de la energía que le están transfiriendo a todos los usuarios, y cuando hablo de usuarios hablo de todos los que estamos acá, de los comercios, de las industrias, del sector productivo, se encuentra en el orden de los 4.000 millones de dólares. Es decir, el Estado dijo, a partir de este momento, toda la demanda me va a poner en el sector energético 4.000 millones de dólares. Esos 4.000 millones de dólares, con obras de infraestructura, también los podrías haber resuelto. Porque vos hacías, continuabas con la reversión de gasoducto norte, continuabas con las plantas compresoras, y es el ahorro de los 4.000 millones de dólares que ahora tiene que poner la gente. Entonces, cuando vos no tenés una agenda de desarrollo para tu país, de desarrollo económico, de desarrollo productivo, de desarrollo comercial, tenés que empezar a sacudir el bolsillo de la gente. Y esa es la diferencia, digamos, entre lo que se planteó claramente durante el proceso electoral del año pasado. La hoja de ruta del desarrollo... O sea, que el corte de obra pública no solo no ahorra plata, sino que lo está pagando la gente. Correcto. Y fíjate de qué manera lo está pagando la gente, que el famoso gasto extra de 500 millones de dólares que tuvieron que realizar la semana pasada hizo que apuraran la quita de subsidios. ¿Y a cuánto equivale la quita de subsidios que acaban de anunciar para la demanda? 500 millones de dólares. Con lo cual lo que para están haciendo... Para que no le baje tanto las reservas. Claro, con lo cual lo que están haciendo es, como tuve que gastar por mi impericia... 500 millones de dólares. Se la voy a sacar del bolso a la gente. Yo no la puedo poner. Que la ponga la gente. Y empieza la quita de subsidios. Aceleraron la quita de subsidios. Claro, para que no le suba la inflación la estaban postergando. ¿Con esos buques alcanza para cubrir el faltante de este invierno? Ahora se inicia, digamos, lo que es la etapa de importaciones de un buque cada tres días en Escobar. Eso lo hicieron bien la tarea. Pero estos buques que tuvieron que salir a comprar de urgencia para paliar la crisis la semana pasada, esos 500 millones de dólares, se lo van a pasar directamente a la demanda. Entonces, el concepto es, si seguimos debatiendo, hoy estaba viendo el programa y digo, es importante esto que está sucediendo, digamos, remarcar la crisis alimentaria que hay,
y ver la historia de la gente. Pero si no planteamos una agenda vinculada al desarrollo, vinculada a la exteriorización de nuestro potencial en materia de recursos naturales, esto lo vamos a seguir viendo siempre, porque esto es reiterativo. Hoy será 1 millón de personas, el año que viene serán 2 millones de personas, pero si no resolvemos una cuestión estructural que tiene que ver con el desarrollo productivo de nuestra nación y la generación de empleo, esto va a ser moneda corriente. Ese es el debate que tenemos que dar y por eso es tan importante la energía como vector de desarrollo. Rolando. Agustín, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos. El señor Cerolini se ha tomado el trabajo. Es muy fino el ponzone. No hablamos, después vamos a hablar de tu copete con Poncho. Es muy fino. Pensé que había zafado. Es muy fino el señor Cerolini. Entonces nos trajo precios de Italia. Ah, bueno. Sí, bien. Hizo bueno. La comparativa. Precios. A ver. En Italia, precios en Argentina. Yo tengo amigos que me quieren, soy muy amigo. Quedan pocos. De Luis pocos. Bremer. Y Luis Bremer tiene una amiga en estos momentos en Milano, en el norte de Italia. Y esta semana, como él es curioso, es periodista, la mujer le dijo: yo te voy a mandar los precios de los supermercados de acá. Bien. Y Analía le sacó fotos a este. Hay productos, es un Carrefour ubicado en el norte de Italia de muy esta bien. Semana. Vamos a empezar. ¿Quiere? Bueno, empezamos acá. ¿Qué estoy viendo acá? Pues me hace cambiar los lentes. ¿Dónde tengo el cartelito? Acá. Ahí tenés. Miren, el que se ve bien es este. Voy a mirar para allá, no importa, que la cámara haga lo que quiera. Mire, estamos viendo salsa de tomate, polpa di pomodoro. Un euro con 35. Esto da 1.775 pesos, pero para compararlo siempre es por kilo, porque no claro. Son iguales las botellas. 2.617 pesos. 2.657, un poquito más caro, es el argentino. Pasemos a otro producto. O sea, está, pará, más caro que en Milano, que además Milán es una ciudad cara dentro de Italia. Bueno, ahora sí, acá se ve un poquito más. Mire, esto es impactante, ¿eh? Estamos, pan lactal. Este es el 400 gramos, el de la izquierda, que es el italiano. Por kilo, en pesos, 3.130 pesos. En euros, 1.249, 400 gramos. El kilo da 3.130. En la Argentina, en una oferta de 2x1, da los 500 gramos, 2.560 pesos, 5.000 pesos el kilo. En una oferta de 2x1. Claro, y piensen que en Europa, un 3.000 sueldo... 3.000 contra 5.000. Piensen que no, en no, Europa, eso lo tengo acá, un ¿eh? Sueldo... Chico, es 1.000 euros, 1.200 euros. Bueno, ¿quiere llorar? ¿Quiere empezar por ahí? No, espere, espere. Se lo cuento. Digo, pero más, acá se confirma la intuición que teníamos todos, que el pan, lo que se llama el pan lacteado, es un burro en la Argentina, te arrancan la plata del bolsillo, ahí está. Bien, pasemos a otro producto también. Vamos. La leche. Vamos, la leche. La leche. 0,89 euros la cajita. Ve a la izquierda la foto esa, sí. No es tan prolijita. 1.170 pesos. La botellita, que es igual a la que está en la Argentina, 1.25 euros, 1.644 pesos. Acá tenemos la... 1.800. 1.800. Esta semana está con un descuento, está en 1.300. Pero vamos a la que... Pero no ganamos en euro, viejo. 1.802 pesos. Más cara la leche que en Milano, que encima es el norte de Italia, que el sur es más barato. Pasemos acá. Mire, acá tenemos fideos. Los 500 gramos de fideo. No me diga que los fideos son está, más caros. El más barato es de la marca Carrefour, 0,69 euros. Los 500 gramos, 907 pesos. El comparado argentino, estos Lucchetti, 1.200 contra 907. Más barato en Italia. Y la marca más de lujo, 1,50, un fideo más caro. El Rina en la Argentina, 2.000. El otro, 2.090, ese está empatado. Otro producto más. Mire acá, aceite de girasol. Recordemos que la Argentina era el país del trigo y de la leche. Digo. Por eso, acá el único producto que encontramos que es más barato en la Argentina que en Italia, el aceite de girasol, que bueno, es americano. También la Argentina se supone que es una potencia aceitera. Bien, ahí estamos. En Italia el litro vale 3.000 pesos, 3.011 pesos. Acá vale 2.600, le falta el cartelito, esto es un litro y medio. Uh-huh. Es decir, que nos termina dando el aceite de girasol 1.733 contra 3.000. Esto vale casi la mitad. ¿Se entiende? Es el único producto. Y vamos, sigamos. Mire el aceite de oliva, qué lindo. Aceite italiano, 9 euros con 99, 13.136 pesos. Argentina, 24 lucas.
24 lucas, 300. Ahí nos mataron. Sí. ¿Y si miras el pasa? Café. Y a ver si hay algún producto, me parece que hay algo más. No. Estamos con. Ahora bueno, volvamos a la Argentina. Déjeme, ¿están bajando los precios? No, los sueldos. Pero espere los sueldos. Espere. ¿Cuánto gana en, el salario mínimo en la Argentina? 234 mil pesos, 178 euros. ¿Cuánto es el salario mínimo promedio en Italia? Entre 1.000 y 1.200, tomemos 1.000 para no hacer 1.000 euros. Allá se le dice 1.000 euristi bien, a lo que ganan 1.000 euros, bien. Que es el salario mínimo. 461% más. Bien. ¿Y el salario mínimo? El medio. Y muchos precios están más caros acá. Están más caros acá. Salario medio. En la Argentina, 780.000, según Lecher, que está enfermo, pero me ha mandado el dato, coincidía con el promedio que yo había encontrado, son 593 euros. ¿Cuánto es en Italia? 2.791 euros el salario medio. 370% más. Es decir, que tenemos los productos iguales y ganamos entre 3 y 4 veces menos que los europeos. Estamos en problema. Estamos en problema. Estamos en problema. ¿Qué encontraste acá en la semana? ¿Bajaron los precios, Cerolini? Sí, bueno, yo le voy a recomendar cosas. Son hasta el martes que llegan. Usted busque los supermercados, yo le tiro la idea. Ustedes busquen ofertas y van a encontrar estos precios. He encontrado. Esto, ¿sabe que se llama ALCO? Porque es como lo de Cormillot, como la sigla de Cormillot, pero sí. Se llama Alimentos de la Cordillera. Esto tiene buenos precios. Está 594 pesos los 520 centímetros cúbicos de puré de tomate. ¿Qué le parece? Un buen precio. Bien. Hace rato que no lo veía yo este precio. Están los demás en 800, 900. Y encontré un palatal barato. Barato. 2x1, estos son 360 gramos, creo, 1.079 pesos. Termina dando 2.900 pesos el kilo de pan lactal, cuando está casi a eso el kilo ahora de pan, el miñón, está, casi llegó a eso. Es decir, el habitual del pan lactal son 8 o 9 lucas. Esto está en la tercera parte. Y bastante bueno, me compré el negro de este, el mismo precio, con semilla de veo que viene con semilla de afuera, todo esto. Pasemos. Mire qué oferta esto. La Serenísima, vio que yo puse el precio bajaron sin el precios, descuento, 25%. Esta semana está en 1.351, es un muy buen precio porque está siendo por primera vez de lo más bajo del supermercado. Como los demás no están en oferta, queda por debajo de las otras leches, ¿entiende? Uh-huh. Y en la botellita, que es más cara, viene un paquetito muy simpático para llevárselo. Bien, y sigamos otro producto. Bueno, acá se pusieron la oferta rara y ese ve el Zapallo Anco. Zapallo Anco, 329 pesos el kilo. Yo creo que la gente... Debe ser lo más barato que hay en todo el supermercado. En toda la Argentina. Yo lo a que comer le... zapallo todo el día. Pero escúcheme, usted se enferma, le hacen comer zapallo. No lo mandan a la clínica, claro. Le dan zapallo. Quiere decir que usted sí se hace sopa de zapallo, milanesa de zapallo. Claro, calabaza asada. Por eso, hace ese plato de movida, de arranque, y lo que va a comer segundo, ya va a estar medio lleno, come menos. Claro. Entonces me parece que puede... No lo digo en serio. Sería un ahorro comer bastante darle zapallo. Darle al zapallo, está bien. Y hay un producto, mire, que han bajado las bananas. Esto bajó, estaba la semana pasada a 1.199 pesos. Bananas ecuatorianas, bien. Cavendish, a 9.99. Bajó casi un 20% las bananas. Es un buen precio. Y pasemos a los vinos, que así nos divertimos un rato. No, mire los vinos que conseguí. 1.980 pesos el vino. El Don Valentín, Don Valentín, mirá. Bajó de nuevo porque está en el 40% de descuento. Y el Finca Natalina, 1994. Pasamos a un vino de gama media. Bueno, este es un vino importante. Este es excelente. Este lo he comprado, lo he probado, porque yo trato de probar las cosas que difundo. Sí, sobre todo los vinos. 5.286, un vino con 14 meses de barrica. Es un trapiche especial. Este es un Malbec 5.286. No sé si quedaba el Dada por ahí dando vuelta. Ahí, mire el Dada. Está la última, 2.743 pesos. Está más, más barato el vino que el arroz. Está más barato. Yo tengo, barato, tengo un tío que es bodeguero, ¿no? Y esta situación que parece buena para el consumidor, para los bodegueros, es dramática. Sí, porque no le están vendiendo el vino a nadie. Exacto, y revientan las grandes bodegas, los stock de vinos, como vos decís, buenísimos. Bueno, yo estoy del lado de la gente, acá, ¿qué quiere que hagan los bodegueros? No pueden competir las otras bodegas son las más grandes. Se funden. Es dramática la situación. Sí.
Eso porque, perdón, el vino todavía no tiene el mercado armado de tal manera como vio que acá hasta termina todo, termina más caro, los fideos termina más caro, porque hay cosas que pueden ya mandarla para afuera, entonces como tiene el mercado armado, dicen, no me importa, no vendemos más en Argentina. El vino, todavía hay problemas, hay muchas bodegas y no todas tienen salida como Peñaflor, que exporta mucho. Ah. El que no puede exportar tiene que venderlo acá. ¿Qué, lo conocen a este? Lo tengo visto. De un lado. ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo lo sacaron, viste? Porque él la noche no trabaja. Lo hicimos, yo ya tendría que estar durmiendo. Lo hicimos, claro, ya esta hora estaría durmiendo. Acá había dos pelados y este yo se le decía el pelado bueno y el otro. ¿Y yo sería el bueno o el malo? El bueno, el pelado bueno era vos. Lo importamos del horario más temprano porque no quiere, esta noche no quiere trabajar. Pasa que la noche me cuesta, Rolo, la noche me cuesta mucho. Yo estaría, es más, casi pijama esto, ¿eh? Claro. Ya estamos para, ya salgo de acá y a la cama. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Quién es este muchacho que encontraste? Mira, la verdad es que estoy medio preocupado con el tema, ¿eh? Me escriben por Instagram y por mi canal de YouTube. Me dice, mira, yo estoy prófugo. Para cualquier periodista te dicen, ¿sos prófugo? Vamos, nos interesa. O sea, no empieza a interesar. Voy hasta el lugar donde estaba escondido. Me dice, mira, yo soy Neneca. Neneca. Digo, claro, pará, Chucky Chan, pará, mundo turbio. Digo, ¿por qué causa? ¿Por qué te buscan la justicia? Dice, mirá, Nahuel, yo te voy a contar la verdad. Y en el único que confío hoy, no confío ni en la justicia, ni en la policía, ni en lo narco, ni en un montón de gente que está vinculada a lo que me pasó a mí. Yo no fui bueno, no fui un santo. Lo que hice lo pagué en la justicia, pero hace 11 años a la fecha entré en el mundo del 050. 050 para sí, la... Sí, hicimos 100 notas. 150 notas. Pero dígalo, ¿qué es? Porque todos no estamos... El 050 son los remises. Los remises baratos. Autos baratos. Que se les llaman tienen... 050 porque costaban 0.50 cuando nacieron allá por el 2001. Bueno, no lo sabía, muy bien. 0.50. La mitad de un peso, 0.50 centavos. Hoy cuestan 400 pesos y se mueven sobre todo en las zonas del tercer cordón del conurbano, claro. Muchos en La Matanza, pero también hay en otras zonas. Exacto. ¿Qué es lo que son pasa? Son remises truchos. Autos hechos bolsas. No, ya sé lo que son, pero no sabía que se llamaban así. Bueno, yo le explico. Cuando lo llevamos al territorio, algún día hay que salir de los supermercados y hay que ir al territorio. Ahí va a entender lo que es el 050. Yo he ido al territorio, aunque usted no lo crea. Pero no había cuando yo fui, no había ni remises. El 050 fue muy conocido hace y sigue existiendo. Es el último recurso del pobre. El último. Cuando ya no tenés nada, tenés un auto, muchas veces, no en condiciones. No podrían circular por ningún lugar. No tienen BTV, no tienen pero nada. Pero es con lo único que vos podés darle de comer a tu familia. Pero a pesar de eso, la inseguridad, ¿qué es lo que logró? Que la gente que sale de laburar y que llega a la noche, la única chance que tiene de llegar a su domicilio, a su casa, sin que lo robe, lo mate, lo violen y todas las barbaridades que pasan en el tercer cordón del conurbano, tiene que subirse. Y ese auto funciona como colectivo. Suben 4, 5, 6, 7 y hace un recorrido directo. ¿Sí? Son varios recorridos directos. Sí, ya sé cuáles son. Y la gente sabe que ahí además no lo roban. Este es el otro detalle importante. Exacto. Además, es un auto que no sirve para robar. No, a lo que van adentro. O sea, se usa para entrar a los barrios. Y aparte... Claro, pero eso ahora... Lo importante del testimonio que van a escuchar ahora, y ahora vamos a verlo para que no terminemos adelantando la nota, es que ese mundo se le paga a la policía. Pero claro. Vean lo que encontró Nahuel. Juan. Un gusto, Nahuel. Muchas horas, pero llegué. Uh-huh. ¿Estás con captura? Estoy con pedido de captura ahora en este momento. ¿Quién sos? Me presento, yo soy Armando Juan Ignacio Imbrogno, de localidad La Ferrera y La Matanza. Llego a vos, te contacto porque ya no sé cómo manejar el tema, ¿no? Acá hay mucha mierda metida adentro. Te comento cómo empezó todo. Se acercó... Yo tengo una parada de Espiro de los coches. Pará. 050. Los 050 de Espiro, los famosos 050. Los 050 son los que hace muchos años atrás vos llegabas y como no, hay lugares que los colectivos no llegan, por los barrios. Tema del barrio, la seguridad y el horario.
Claro, seguridad y horario, suben 4 o 5 arriba. Exactamente. Pagan como si fuese un colectivo. Claro. Y hacen un recorrido fijo. Hacen un recorrido fijo. Gente del barrio, ¿sí?, la que labura. Gente que se conoce al laburante. Que lo que te dicen es que medio dudoso los autos. Están un poco golpeados. Sí, sí, sí. Pero la gente que se la rebusca llevando el pan a su casa. Total. Que no le queda hoy como hoy, por hoy, como tal país. La gente se la rebusca. ¿Cuánto está el 0.50 hoy? Lo que era el 0.50 hace 15 años, 20. Mirá, y cuánto antes estaba, se le dice 0.50, porque era 0.50 centavos. De acuerdo, yo lo tomé, ¿eh? Claro, claro. Así que iba a la estación de la Ferrer y lo tomaba ahí. Exactamente, y se mete hasta el fondo. Claro. Es el colectivo llega a un horario que no se mete por el tema de los choreos, de la seguridad. Pero hay como tío, la gente que labura es gente del mismo barrio, que claro, se conoce al que te anda robando un celu, una carterita. Si pueden andar tranquilos, que eso no lo van a tocar. Exactamente, exactamente. Pues es una necesidad que tienen los tipos, los laburantes. Quiero llegar a casa, después venir a laburar. Exactamente. Y no puedo caminar 35, 40 cuadras. No, espera un bondi que te choreen, ¿no? Sí, por ahí como está todo. Sí. Es todo un tema. Bueno, tenés... Yo tengo... ¿Un auto o una parada? No. ¿Cómo es eso? Yo tengo 4 carteles. Explicarle a la gente. 4 carteles sería 4 pisos, 4 lugares. 4 recorridos. Yo son tengo tuyos. 4 carteles, vos venís y me decís, che, Juan, necesito hacer una moneda, tengo un autito, listo, tomá, te paso un cartel, te lo alquilo. ¿Por qué? Yo no te estoy cobrando una coima. Yo me lo compré laburando esos carteles. Los carteles se alquilan. No es que yo le tengo que cobrar a todo para que. No, conmigo no arreglan para que laburen todo. Cada uno tiene su parada. Yo tengo 4 carteles, son todos dueños propios. Yo tengo 4, de los cuales los 4 los alquilo. Alquilar los 4 carteles. Alquilo los pisos, vendría a ser. Es decir, 4 recorridos. No, es un solo recorrido. Un solo recorrido, 4 autos. 4 autos. Tengo 4 lugares yo. Bien. Después, lo que están son todos dueños propios. Vos te encargás de juntar la plata para dársela a la policía, sí, para que la policía deje que el laburante pueda laburar. Claro. Porque si no, te secuestran los autos. Te secuestran los coches, sí. Es decir, yo no te voy a pedir que me digas nombre, nada, porque la verdad es que es exponerte al pedo. Sí. Pero vos cara a cara conocés a la persona que la cobra, el policía. Sí, sí. Yo tuve más de 7 años acá. En esos 7 años vos te podés dar una idea de cuánto pasaron. ¿Conocés jefe de calle a lo loco? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Solamente la jurisdicción? Solamente la jurisdicción donde va el recorrido de los coches. La jurisdicción nada más. Las jurisdicciones, sí. ¿Por qué yo te salgo a contar esto? Porque a mí en la causa que me ponen, sí, dicen que yo cobro. A ellos que le cobro a los comerciantes también, para que laburen. ¿Cómo los comerciantes? Que le cobro a los comerciantes para que ellos puedan trabajar. ¿Cómo que los extorsionan los comerciantes? Está bien, ¿y el comerciante denunció eso? Supuestamente en la investigación sí, dice que tienen, pero no hay nada en la investigación. Yo leo mi causa y no tengo ningún nombre, ningún nada. Son suposiciones de la policía. ¿Te tienen filmado cuando cobras a los comerciantes? No. Es más, los testigos de los comerciantes son mis testigos. Los comerciantes son tus testigos. Son mis testigos, que ellos me conocen de 7 años. Que me tomo un café, que buen día. Al carnicero le compro una carnecita que me voy a comer con mi familia. Al verdulero una verdura. Porque tengo todo a mano. Bien, dijiste verdulero. Sí. ¿Hay en Cana un verdulero en tu casa? Hay en Cana un verdulero, sí. ¿Por qué? Y por el mismo problema que yo. A él lo engarronan también. Pero yo lo que no entiendo una cosa es, a ver, tuviste durante muchos años, 7 años, 8 años que estás laburando, sí, que le pagás a policía, que haces todo. ¿Por qué se tiran en contra tuyo? ¿Qué pasó? Bueno, llegó un día que Chucky Chan, no sé si lo... ¿Chucky Chan? Chucky Chan. Claro, sí, es verdad. Ellos agarran la Ferrere, la cancha de la Ferrere. La hinchada. La hinchada. Se ponen a manejar. La de los micros que iban con la metra. Exactamente. Hoy por hoy no hay nadie en Cana por eso. ¿Cómo? Hoy por hoy no hay nadie. Sí, yo vi que detuvieron. No hay nadie en Cana. No, yo vi que detuvieron, Juan. Tuvieron a barras de la Ferrer implicados en el negocio del narcotráfico. No, están en Cana. Lo que tenés en Cana y lo de esa causa son lo que hicieron el rulo a mí. A mí, a Lale. ¿Por qué? Por el presidente. Pará. Yo vi, y hasta me llegó el parte, y di la noticia de que los del micro que iban mostrando las armas... Estaban todos detenidos. Te puedo asegurar que son todos perejiles los que están en Cana. Los veo yo por hoy que camino a la Ferrer de día a día, los veo a todos, los cruzo. No es más, Cana, para que te des una idea, sí, cómo viene la mano, lo del micro son todos gente de Lalo. Él maneja la barra. ¿Quién es Lalo? El club Lalo? Para que la gente entienda. Es el presidente. El presidente del club. De la Ferrer, sí. Él es el presidente del club. Es concejal. Ah, es concejal también. Es concejal. Ahora vos te pones a pensar, ¿cómo
un concejal y tengo foto y video. Puede estar con el mano derecha Chucky Chan, con el Freddy. Ponelo para que te dé una idea, tengo video en un vestuario festejando, juntos. Pará, porque se me está haciendo una ensalada. Es todo un quilombo. Pará, hasta que entendabas te vas a volver. Pará, me dijiste la mano derecha de Chucky Chan. Freddy. ¿Y si está preso? No, no. ¿Metieron? No. Sí, yo también tengo otro parte que agarraron la... Pero el mano derecha en realidad es este. ¿Y al que agarraron? Y ahí habría que ver qué pasó en el medio. Porque el que está como vicepresidente... Me sí, están, está entonces como me están cagando, pará que no me están contando todo. El que está preso, que es la mano derecha de Chucky Chan. Sí. ¿No era la mano derecha? Y no. ¿Y el Chucky, quién es la mano derecha? El que, ahora, si es mano o no, ahí ya no sé qué decirte, pero el que le está manejando todo ahora es Freddy. Un tal Freddy. ¿Tiene un nombre? No, no, lo conozco Freddy. Por Freddy. ¿Y quién es Freddy en la Ferrer? Y el Freddy en la Ferrer ahora no se lo ve porque está con pedido de captura. ¿Se lo ve en el video? ¿Se lo puede ver? Se lo puede ver dando vueltas, sí. ¿Pero tiene pedido de captura? Tiene pedido de captura internacional. ¿Y está acá dando vueltas? Y anda dando vueltas, vos lo ven, te muestro el video, si vos lo querés presentar, está en el vestuario festejando con los jugadores, el presidente. ¿Vos me decís que tiene captura y lo tengo en un video festejando? Está festejando. ¿Y tiene captura? Tiene captura, está dentro del vestuario del club. Estamos todos locos. Bueno, ahora uno empieza a entender. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Chucky Chan maneja la barra de la Ferrer, que esa que pasó a la inmortalidad porque andaban con una metra en un bondi. Sí, que él dice que no son los que están presos, no son los que realmente figuran en el bondi. En el colectivo que se los ve todo armado, sino que son todos perejiles y los reales que estaban ahí no están presos. Que este Freddy, que sería la mano derecha, que nosotros en los medios dijimos que estaba presa, pero no estaba presa, sino que es otro. Es ese que se ve en el video con la campera roja. Roja, exacto, con una ametralladora. Exacto. Ese es el video de una de las villas, ¿qué fue? Las Antenas, eso. Claro. El video en Las Antenas, cuando fueron a tomar el barrio tirando tiros de ametralladora al aire. Así iba. Gente de diálogo, gente toda de filosófica. Bueno, pero ¿sabes lo que me preocupa? A mí, Rolo, por ejemplo, este pibe me decía, a mí que me juzguen por lo que me tienen que juzgar. ¿Los autos no están en condiciones? Perfecto. Le pagué a policía 7, 8 años, le pagué y le tuve que pagar para poder trabajar y alimentar a mi familia. Sí, es un delito, bueno. ¿Que soy prestamista? Prestamista... Está llena los barrios populares, ¿no?, de prestamistas. Porque yo le pregunté, pará, ¿cuánto es lo que prestas vos? ¿10.000, 15.000? Tiene todas las... unas tarjetas, ¿sí? ¿Sí? Te van a juzgar por eso. Ahora, ¿a este hombre le llenaron la casa de cocaína? Cocaína y armas. Segunda parte del informe. Te allanan y te ponen, decís vos, falopa y armas. Ajá. Y claro, ahí ya te están buscando. Tienes la captura, te están buscando. No olvidate. Contame lo que todos imaginamos o sabemos, pero no podemos probar. Uh-huh. ¿Cómo es esto? ¿Quién participa de la jugada? ¿Por qué se hace esto? ¿Quién te pone la falopa? ¿Qué te están diciendo? ¿Hablas con policía? ¿Algún policía te está contando algo? Sí. ¿Cómo es? Y esto arrancó así. Cuando ellos se enteran que yo iba a ir a buscarlo, que yo iba a ir, me iba a acercar a la cancha a buscarlo, ¿ellos qué hacen? Ellos le pagan. Le pagan a Zetalu, Lalo Aranda, el presidente del club. ¿Qué pasa? Yo, cuando a mí me pasa el problema este... que me allana, yo me empiezo a investigar todo, porque yo tengo conocido, vos te pones a pensar, yo tengo 7 años que tengo los carteles ahí. Y hace 7 años le pagué a la policía. ¿Cuántos comisarios pasaron? Pero por eso te digo, a ver. Ellos saben cómo yo me manejo, a qué me dedico, todo el mundo sabe. Yo no sé por qué me hicieron esta maldad. Ahora porque vos te pones a pensar. Exactamente. ¿Y Freddy qué hace? Como yo le iba a enfrentar, ¿eso qué pasa? Ellos ponerle que si se mandan un moco o algo, están prendido fuego ellos. A mí, yo soy un 4 de copa al lado de ellos. Claro, Freddy, ¿entendés? Si vos me decís que es la mano derecha de Chucky Chan es el que está preso por la plata, por la plata baila el mono. Pero por el tema de falopa. Claro, exactamente. Y como se ve que no alcanza, que hicieron el negocio... No es que no le alcanza, no. Es que ellos tienen berretines de yo manejo la AFI y yo manejo todo. Y yo manejo todo. Exactamente. ¿Y los demás que tienen paradas, se las dieron? No, están conmigo. Son gente de familia. ¿Todos se pararon de mano? Sí, todos están conmigo. Yo le expliqué la situación, me dijeron no. ¿Y a todos cayeron en desgracia o solo ¿Y vos? ¿Por qué pasa? Lo dejás meter a ellos y te meten la falopa ahí. Después van a dejar a cuántas familias. Ponele que explote la falopa en las paradas. Y se comen el...
por mal y por decir, se comen todo el sogazo de que le ponen el clausura a las paradas, porque eso comen 500 familias, ¿no? ¿Y la investigación en qué se basa? ¿Tenés abogado? Tengo abogado, sí. ¿Y qué te dice? ¿Qué tiene la investigación? La investigación tiene solamente suposiciones. El verdulero, como recién estábamos hablando. ¿Ese verdulero? ¿Quién es? Es un amigo del barrio, amigo, muy amigo. ¿Por qué lo ponen conmigo? Porque él me segundea para todo a mí. Somos amigos de años. No tiene una causa ni por tirar una piedra. Cero antecedente. No tiene antecedente de nada. Hombre de familia. ¿Y está en cana? Es que tengo audio que hasta la misma policía dice que está en cana de garrón. Y que... ¿Cómo tenés audio? Tengo audio, sí. Esto, la engarronada que me dieron a mí, o a vos, como todos lo saben, todos hasta los mismos vigis, boludo. Mirá, todo el mundo sabe que es una engarronada, boludo. Si vos tenés, qué sé yo, vas a hacer esa, mirá, ahí metieron un hombre mayor, sí, en una causa que no tiene nada que ver, hombre. Fíjese que ahí metieron un hombre que no tiene nada que ver. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Ahí si no podés hablar, lo tenés por nada que ver, ¿entendés? Y sí, boludo, es que yo voy con todo, yo voy por la verdad, boludo. Acá no hay que mentir nada. Si yo entrego el teléfono a la justicia, que estoy dispuesto a entregarlo, van a sacar la conversación y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es decir, la gente que te allana, tenemos audios reconociendo que el preso... No es lo que me allanaron en casa, porque ese día hubo un montón de allanamientos en mi casa. Hubo un montón de allanamientos. Y esta gente, que yo tengo el audio, lo mandaron para otro lado. Yo escuché un audio que dicen que el verdulero es un perejil, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Y sí, quién sí es el que habla en ese audio? Es un jefe de calle. ¿De dónde, acá? De Matanza, sí. De la DDI de Matanza. ¿Que está en la investigación? Y eso tiene que estar en la investigación porque es de Matanza. ¿Y te dice que en ese audio me dice que el verdulero es un perejil? Sí, que es un hombre de pie de familia, laburante, comerciante. Que cómo le hicieron esa cagada. Y que la orden venía de arriba. La orden venía de arriba. Por eso te digo que está metido la gente esta. Porque vienen quilombí, vienen quilombo de arriba. Vi después el tema de la cancha de lazo. Sí, yo te había contado unos bondis, boludo, que había antes. Sí, ¿no? sí, igual como había comentado, y creo que ese bondi me lo comentaste, ¿no? Claro, pasa que él nada que ver, boludo, pero bueno, como él estaba, era uno de los barras que estaba en una de los barras, sí, del anterior, lo subieron al bondi a este pibe, ¿viste? A él y un montón más, boludo, gente comerciante, que eran también de la banda, de la barra anteriormente, hace años atrás, pone que tiene verdulería el tipo, y lo metieron también ahí, nada que ver, el Borbo Dale. Sí, amigo de él. Muy amigo de Juan, boludo, le metieron dos fierros, le metieron dos bolsas de falopa, lo arruinaron. Ay, tipo bueno, de familia, boludo, comerciante, hicieron pelota. Yo te digo, uno reconoce cuando la policía se cagado o cuando no. De arriba, ¿dónde? Las comisarías, no, eso, vos sabés la jerga de la calle, como es arriba y arriba. Arriba es arriba. ¿Entendés? ¿Tenés miedo? Y sí que se tiene. ¿De qué? Y que aparezca muerto en cualquier lado, tirar una zanja. ¿Vos? Porque yo acá no me estoy metiendo con gente... Está tocando el poder. Exactamente. El poder que... El único miedo mío, ¿sabés qué? Dejar solo a mi familia, ¿no? Dejar solo a tu familia. Sí. ¿Vos estás dispuesto a entregarte? Sí. ¿Ponerte derecho? Sí, sí. Pero yo tenía miedo, ¿no? Si yo... Esto vos sabés quién es. Te dicen arriba, está el poder. Yo ¿Y por cómo eso puedo pelear contra el poder? Si vos no me das esta mano... Como ahora, yo estaba muerto. Y por eso me buscaste. Exactamente. ¿Que vos te querés entregar? Sí, sí, sí. Yo me voy a entregar. Yo me comprometo en cámara. Ajá. A llegar al juez federal. Y entregarle la nota que tenés vos. O mostrarle una nota. Claro. De que hay una persona prófuga. Ajá. Que él la está investigando y que quiere entregarse, pero que tiene miedo de que aparezca muerto él o aparezca alguno de la familia. Cuando me entré, aparezco encarcado en una celda. Yo no me quiero matar. Quiero que se aclarezca mi caso. Que se investigue como corresponde. ¿Lo llevaste a que se entregara? Sí. Se puso a derecho. Después, en otro día, te voy a presentar la segunda parte de este informe. Pero yo estoy preocupado por algunas cosas y exhorto al jefe departamental de esa zona... que no le pase nada a la familia. Porque esos audios que hablaban ahí de le pusieron 200 bolsas, qué sé yo, eran de jefes de calle, eran policías hablando. Policía y están descompuestos, te cuento. Porque ya llegaron a mí.
por favor, que eso no salga a ningún lado. Muchachos, yo estoy del lado del bien. Eso es lo que no se entiende. Y este pibe, ahí hay una realidad y que va a traer muchos problemas, y esto es la punta del iceberg, Rolo, nada más. Acá se está mezclando gente de cargos de policía muy altos, muy, muy altos. Cuando hablo de altos, hablo de muy altos. Vinculados al mundo Chucky Chan, vinculados al mundo del fútbol. Que siempre se dijo que era un narco protegido. Sí, tenía tres tenencias y portación. Tres, no una, tres. Lo detuvieron por la calle, tenía portación de armas. Total. Permiso de portación de armas. Era un prófugo que tenía permiso de portación de armas. Bueno, el miedo mío, ¿cuál es? Y por eso estoy atrás de la causa constantemente, y yo te agradezco el espacio que me diste. Es que Juan no puede aparecer ahorcado. Ni nada puede pasar en el lugar de detención. La familia que está... La familia, punto, está con ataque de pánico. ¿Por qué? Porque una vez que se entregó, de repente le sacaron la custodia a la familia. Entonces, vuelvo a repetirlo, exhorto desde el jefe de policía para abajo, ahí está Urus, comisario mayor Urus, jefe departamental Matanza, que a esta familia no le pase nada. Sí, en cualquier caso, acabas de revelar un entramado que siempre se sospecha, pero nunca se puede ver tan claro. Un club de fútbol, una barra brava y un narco protegido. Sí. Y además causas armadas. Causas armadas, que es terrible, porque ninguno de nosotros que estamos acá estamos exentos. Y Rolo, para ¿este tuvo cuántos prófugos? ¿7 meses prófugos? Sí, estuvo un tiempo largo, ya hace tiempo que está prófugo. Y es obvio, no aguantaba más. Primero, económicamente se quebró. Claro. Se quebró. Vos sabés claro. Que estar prófugo en Argentina sale muy caro. ¿Por qué? Porque tenés que seguir pagando a lo mismo que le pagaba para poder trabajar, para que no te agarren. ¿Sí? Es decir, se quedó sin plata. Te saco de acá. El caso del peluquero, Guzmán. ¿Le pagaba Barra Brava de Merlo? Mirá, la verdad es que se habla de Barra Brava de Merlo y se habla Barra Brava de otra provincia. Que digo, ayudaron para alquilar la casa. Se paga protección a la Barra Brava, sí, claro. para estar fugados, para estar escondidos. Después, posiblemente, si no pagas lo suficiente, si te quedaste sin guita, son los que te venden también. Claro. Bueno, pero vos fijate hasta dónde llegan, Rolly, con esto cierro. Que hubo gente de la policía de la provincia de Buenos Aires, que yo en privado después te voy a dar todos los santos nombres y lo vas a tener vos, que han llamado a un colega mío para pedir ver la posibilidad de que me echen de América, me echen de mi canal, de mi casa. Se ponen nerviosos los chicos. Entonces, yo lo que digo es, las internas policiales son internas policiales, arréglenla. No emperren a la gente, no le hagan causa al pedo, y menos para negociar con los narcos para ganar ruta para poner la merca. Punto. Eso es lo que te pedimos. Y yo, como periodista, poder ejercer mi laburo, que es de periodista, y mostrar la realidad. No hay que pedir que echen a la gente a la calle. Gracias por venir. Gracias, Rolo. Ahora sí, es el momento de saber qué tienen los argentinos en la cabeza. Las medidas económicas que está tomando el gobierno, ¿están afectando tu bolsillo, pero van a permitir mejoras en el futuro? ¿Están afectando tu bolsillo y no van a producir mejoras en el futuro? ¿O no están afectando tu bolsillo? Afecta el bolsillo y espero que haya mejoras. El espero es una expresión de deseo, no hay seguridad. Claro, sí, de deseo no. Sí. ¿Y hoy ve que hay herramientas como para que eso suceda? Y vamos a ver, estoy en expectativa más que nada. No están afectando mi bolsillo y van a permitir mejoras en el futuro. ¿Por qué? Y porque la situación económica va a mejorar cuando se estabilice la economía, las señales económicas van a ser mejores y la calidad económica del país va a ser mejor en general. No están afectando a mi bolsillo. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no. No. Sí, afecta a mi bolsillo. Pero no se sabe, es una incertidumbre. Con sinceridad, no sé si puede llegar a mejorar a futuro. ¿Vos qué crees? En estos momentos va para abajo lo que puede llegar a ser a favor. Yo creo que no. Uy, totalmente. O sea, tienes que limitarte en muchas cosas porque el presupuesto no alcanza. El transporte impagable, ¿viste? Diariamente se gasta entre la ida y vuelta. Las medicinas están carísimas. Cuesta llegar al fin de mes con el presupuesto. Nos limitamos en muchos gastos, vamos reduciendo el consumo, o sea, está bastante complicado, de verdad. Sí, me afecta. ¿Y cómo lo ve a futuro? No lo veo, lo veo gris.
¿El esfuerzo de hoy cree que no va a tener las recompensas en el futuro? No lo veo. Están afectando, sí. Sí, pero, están afectando. Pero bueno, pienso que vamos a estar mejor. ¿Están afectando mucho hoy por hoy? No, mucho no. Pero sí afectan. Sí, claro. Están afectando mi bolsillo y no creo que haya mejoras en el futuro. A ver, contame por qué. No, por la política que está implementando este gobierno, que no mintieron, lo dijeron y la gente aún así los votó. Sí se va a sostener porque un montón de esa gente todavía está soportando y creyendo que nosotros, los trabajadores, nos tenemos que sacrificar. Yo creo que eso es equivocado, porque ya pasó en la historia argentina. Siempre nos sacrificamos nosotros y siempre somos los que terminamos perdiendo. Pero bueno, lamentablemente es lo que la gente eligió. ¿Considerás que incluso vas a empeorar más la situación? Y sí, porque aumenta la nafta, aumenta el transporte, aumenta la obra social, aumenta el alquiler. Yo alquilo, soy profesional, soy abogada, y aún así me cuesta mucho llegar a fin de mes. No me quiero ni imaginar a la gente que no lo es y que no tiene un trabajo en blanco como, gracias a Dios, tengo yo. En definitiva, esta encuesta habla de las expectativas. ¿Y qué ven ustedes, Shira Wilker? Reputimón, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es interesante, como dice Sheila, en cada una de las situaciones en la calle aparecen las dos Argentinas, ¿no? Aparece la Argentina que ve que le afecta el bolsillo, la Argentina que no le afecta, la que le afecta y es para mejor y la que le afecta y no es para mejor. A mí de esto me llamó la atención los dos primeros. Primero una señora madura que dice, sí, me afecta el bolsillo, pero a lo mejor es para bien, la expectativa. Tengo la esperanza de que sea para bien. Y el segundo, un joven profesional que explica más racionalmente y dice, sí, me afecta el bolsillo, pero esto va a ser para bien. Es decir, la primera es la esperanza, la segunda es la convicción. Es decir, aparece la cosa ideológica de la convicción. Y después aparece la gente que dice que no, me afecta y esto no va para bien. Y la última, que tiene un testimonio interesante, porque termina hablando de la política económica y cómo se está sufriendo, digamos. Termina revelando la identidad. Esta placa se la debemos... Esto es traducido en números. ...a una gentileza de Federico Aurelio de Aresco, que nos la mandó para que la podamos comentar. Y se está afectando su bolsillo, pero van a permitir mejoras en el futuro, 50,5. Ajá. Sí. Y el 41,4 dice que le está afectando el bolsillo y no va a mejorar el país. Ahora, el interesante es que está afectando al 90%. 92. Absolutamente. Así sí. Es. Bueno, es que nadie queda libre del ajuste, ¿no? Digamos, es un porcentaje muy chiquitito los que no han cambiado hábitos, no ha tenido impacto en su economía. Esto realmente es un cambio de hábito, un cambio cultural muy importante en estos últimos 6 meses. Ahora, el número 50... ahí, ¿no? La expectativa. Aparece. Bueno, estos datos son de mayo, ¿no? Digamos, todavía son recientes. Es este país partido que decía Raúl, son los 50 que tiene el presidente de imagen positiva, es la esperanza, la expectativa. O sea, yo creo que lo interesante de eso es el reconocimiento del presente difícil. Me están afectando hoy. Fíjate la modalización de la obra, me están afectando. O sea, es gente que acompaña en el sufrimiento. Por eso me parece muy interesante del último testimonio, la chica que decía, wow, me gustó, que dice, ellos creen en el sacrificio, otros lo votaron y esos que lo votaron creen en el sacrificio, ¿no? Como una especie de, bueno, este país partido, digamos, cómo se miran mutuamente, ¿no? También. Sí, parte de esto se verá a la hora de jugarse el empleo, porque yo creo que lo que puede llegar a cambiar la opinión es alguien si lo dejan sin laburo. Escuchemos qué dice la gente. ¿Está trabajando actualmente? Sí, pero bajó mucho el laburo acá en Villa Urquiza, en este local, donde la gente, la verdad que es un poder adquisitivo muy bueno, tenemos un 40% menos gente. ¿Cuánto hace que trabajas? 11 años hace que estoy, y esto es lo peor que estamos pasando. ¿Tienes miedo de perder el laburo? No, ¿sabes por qué no? Porque estoy confiado en lo que hago, pero realmente el dueño, nosotros hablamos con el dueño, y nos dice que está jodida la cosa. Y yo te digo, salgo de acá, me voy a la otra sucursal, porque la guita no alcanza, porque la propina de verdad ha bajado mucho, hasta la propina, ya el 10% no existe más.
Trabajo en forma independiente. Ah, o sea, te iba a preguntar si tenés miedo a perder el trabajo, pero, o sea, al trabajar de manera independiente. No envío nada en la Argentina nunca. Trabajo hace 42 años y el riesgo a perder el trabajo fue siempre el mismo. Alto. Alto, como siempre, porque la Argentina es un país inestable, es un país de la periferia. Tengo trabajo, por suerte, sí, pero tres trabajos. Tres trabajos. Sí, claro. ¿Tenés miedo de perder el trabajo? ¿De quedarte sin trabajo? De quedarme sin trabajo, depende. Si abren la importación, me voy a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo que vendo son insumos textiles. Si abren la importación para que entre todo ropa hecha, acá no se cose más, yo me quedo sin trabajo. Trabajo en la Universidad de San Martín. ¿Tenés miedo de perder el trabajo por todo el contexto en el que estamos? Y la verdad que las universidades están atravesando un mal momento. Miedo de perder el trabajo y no tengo, pero bueno, sí que no estamos en un buen momento y bueno, esperemos pasar este momento que estamos pasando. Sí, tengo trabajo, sí. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho, 18 años. ¿Tenés temor de perderlo o que el riesgo de laboral? Me da, en realidad, el temor que me da es que el poder adquisitivo no me alcanza hoy con el mismo laburo que tengo hace 18 años y ese es mi temor, temor de no llegar a fin de mes. ¿Tenés trabajo? Sí, tengo trabajo. ¿Hace mucho que tenés? Estoy ahora hace un año. Un año. Laburando en una empresa, sí. ¿Tenés miedo, temor del puesto laboral, de perder el trabajo? Y hoy en día un poco sí, la idea siempre es mantenerlo, laburar lo mejor posible y bueno, llevarlo día a día. Te lo pregunto por el contexto, ¿no? Por el contexto del país, por el contexto donde hay despido, donde seguramente conocerás a alguien que dejó de trabajar. Por eso. Evidentemente, sí, hay muchos despidos. Por eso te pregunto si está el temor, porque en definitiva ninguno está exento. Y sí, siempre está presente. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Hace mucho que estás laburando? Y un año y medio. ¿Tenés temor por tu continuidad laboral? No. No, por mi continuidad laboral no, hoy no. Uno estudió y se hizo profesional en lo que hace y eso generó que yo pueda estar hoy tranquilo respecto de eso, lo que no quita que obviamente que haya mucha gente que sé que se está quedando sin trabajo, que están despidiendo. Hay muchas reducciones en muchas empresas, no solo desde el lado público, sino también en el ámbito privado. Y bueno, y si lo pienso fuera del egoísmo de pensar en mí mismo, obviamente que sí me preocupa. Yo no estoy preocupado por mí, pero sí estoy preocupado por la realidad en general. Estoy sin trabajo hace 6 años, señor. ¿Por cuál razón? Una, que no se hace nada, te voy a ser sincero. Otra, más que agarrar una pala o tirar un carro, no se hace nada. ¿Pero qué pasa? Voy a preguntar a algún lado, sí. Tenés que tener estudio, tenés que tener referencia de otros patrones, que tenés que tener referencia de alguien o tenés que tener un familiar adentro metido. Para mí se me hace imposible, don. Pero sos capaz de hacer cualquier cosa, lavar copas en un bar, lo que sea. Y lógico, pero tampoco. No hay nada. No hay nada. Tengo trabajo, sí. ¿Cuánto hace que tenés? 20 años. 20 años. 20 años. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Sí. En el contexto en el que estamos, sí. ¿Tenés temor por tu continuidad laboral? No. Porque hace muchos años que uno está trabajando y como que siente que uno trabaja bien, trabaja de acuerdo a las normas de la empresa y como que hay una respuesta de la empresa para uno también, hay un sindicato que te avala también. Entonces, hay como cierta armonía laboral que te hace sentir segura. Las cifras económicas dicen que estamos frente a un proceso de pulverización del empleo. Se conocieron cifras de la Cámara de la Construcción. Más de 100.000 empleos se perdieron en la construcción. En el Estado, el propio gobierno reconoce que ya echó a más de 70.000 personas y una cifra de las cuentas sueldos que cerraron las ubica más o menos en el orden de las 300.000. Y siempre hay que saber que la estadística del desempleo es como un espejo retrovisor. Viene con 3 meses de retraso, por lo menos, para cuando uno aparece la estadística de desempleo del INDEC, ya es una foto vieja, sobre todo en un proceso de pulverización del empleo como el que se está viviendo ahora en la Argentina de Milei. Sin embargo, la percepción de la gente es que tienen trabajo más o menos seguro, porque el 65% no tiene miedo a perder su empleo. Pero uno de cada tres es alto. Uno de cada tres de los que tienen laburo tienen miedo a perderlo.
No, no, yo creo que es un número... Yo creo, o sea, vos te parece que es alto. Sí, sí, me parece que es alto, es uno de cada tres. Sí, sí. Sheila, hay, se notan los testimonios como una resistencia a decir que tienen temor de perder el empleo, que es una manera de... Entonces están acá, están en el lado verde. Sí, sí. Hay dos ejemplos interesantes. Uno es porque yo trabajo bien... A mí no me va a pasar. Porque sí. Y el otro, hace muchos años que estoy. Yo creo que mucha gente que hace muchos años que está ha hecho el cálculo de cuánto le correspondería por la indemnización. Si no existiera la indemnización, el temor sería mucho mayor. Último fragmento tiene que ver con la percepción, esta cosa que siempre sobrevuela en tiempos de crisis. ¿Hay riesgo de estallido social? ¿Hay riesgo de un estallido social? Desde el sentido común, desde lo racional, te diría que sería razonable. Ahora, viendo cómo está la situación, es algo que lo vivo como inédito. Noto como mucha pasividad. ¿Hay riesgo de un estallido social? No, no. No, hay enojo, sí, y va a haber enojo, mucho, más del que está generado, pero no, ya no estamos con la mente del problema. Te hablo como vecino de acá, de Villa Urquiza y Saavedra, para mí no va a haber un estallido porque no hay, más allá de lo que está pasando con el gobierno hoy, no hay quien genere ese estallido. La gente está con otra mentalidad, por algo se llegó a lo que se llegó. Si hubiese sido de otra manera, las urnas hubiesen dicho otra cosa. Así que no creo que haya un estallido. No creo que ahora, pero bueno, si las cosas siguen así, es muy probable que algo suceda. Siempre que, bueno, no toma otro el poder, algo sucede. ¿Hay riesgo de un estallido social? No. Para mí, no. ¿Por qué? Tajante sos. No, soy tajante porque la gente, me parece que la idiosincrasia en este momento de la gente no está preparada para eso. De la gente de clase media y de clase media baja, que ya quedamos, que veníamos hablando casualmente con la señorita, lo que aumentaron las expensas, lo que aumentaron esto, lo que aumenta todo, lo que es para una patente, bueno, todo. Pero yo creo que no. Si no tenés la panza llena, no podés pensar. Entonces no podés juzgar qué pueda pasar si es de una propia expresión de la gente. Ahora, si es buscado, no lo sé, hijo. No. No, para mí más. No, es más lo que quieren hacer que creer que lo que hay, no. Por ahora decir que... acomodar todo. Esto viene de años. No es ni del gobierno anterior, ni del otro. Se está tratando de acomodar todo. Pero la sociedad en sí, ¿cómo lo ves? Y sí, bueno, hay gente que no llega a fin de mes, obviamente. Pero era necesario para tratar de acomodar todo. No queda otra. ¿Hay riesgo de un estallido social? Sí, totalmente. Sí. ¿Por qué? Ahora sí, no. No, porque está la cosa insostenible. Yo estoy súper preocupada, tengo dos hijos. La verdad que me parece que está insostenible. No sé. Igual escucho que la gente sigue teniendo esperanza, pero no sé. No creo que haya mucho más margen. Es la pregunta maldita, ¿no? Si hay riesgo de estallido social. Sí. Vos sabés que nosotros venimos midiendo, este estudio se llama Radar, es un estudio que se hace con la Cumbre de Comunicación Política, con Daniel Iboscus. Y hay una serie de preguntas que venimos siguiendo sobre si hay riesgo de que haya, bueno, distintos fenómenos que ponen en jaque un gobierno. Sí, que están, ¿no?, en la historia reciente de la Argentina. Saqueos, estallidos, hiperinflación, juicio político, corrida cambiaria. Los números, por supuesto, son los de un país en crisis, son altas, ¿no? Claro. Digamos, saqueo, 50-51%, estallido social. Saqueo 48%. Me da alto, ¿no? Porque, o sea, la verdad son, que no, hace años altos. Que no hay saqueos. Ahora, cuando ves los evolutivos, que no sé si está disponible la placa, supongo que sí, la siguiente que placa. Cuando ves los evolutivos, lo que vos ves es que efectivamente lo que hay es un, yo te diría, como una reducción de los riesgos. Vos fíjate, mira, saqueos, lo rojo que son los riesgos, ajá, bajando. Estallido social, o sea, que bajando. Todo está bajando. O sea, de alguna manera lo que vos ves es que es un gobierno que logró agarrar la rienda y decir, bueno... O sea, yo te diría, los fantasmas, son fantasmas. O sea, no hay, ¿no?, fantasmas. Saquea. Mira qué loco, ¿no hay temor a una corrida cambiaria? Bueno, no hay temor a una corrida. O bajó en todo caso.
Sí, 38 puntos, ¿no? Pero digamos, eso está, o sea, tomado cuando, porque perdón, mira, hubo una pequeña suba de riesgo por la opinión pública. Claro, esto no es el riesgo no, real. Claro, esto es percepción lo que problema, ve la gente, ¿no? Así digamos, es. En enero del 24, 7 de cada 10 argentinos decían, y puede haber una hiper. En mayo del 24, el 38%. ¿La corrida cuándo es el estudio? Porque una subió 20%, es el dólar, hace 10 días. Sí, el tema es, hay esto se hizo a inicios de mayo. Ah, no había pasado eso. O sea, a mediados de mayo. Esto se terminó el 15 de mayo, 38%. El 21 subió, fue el pico. Claro. De cualquier manera, cuando empezó el gobierno, estallaba todo en marzo. Y a medida que el gobierno fue transcurriendo, la percepción de que todo estalla fue bajando. Incluso se ven los testimonios también. El gobierno se ha estabilizado, se ha volcado un poquito hacia la ala política, sale Pose, entra Guillermo Franco. Digamos, está buscando el caballo en el hospital, se está adaptando al hospital y los enfermos se están adaptando al caballo. Chicos, gracias, como siempre. Placer. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador. En Avenida Corrientes, 2810, esquina Pueyrredón, ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 96 mil pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. No podemos terminar este programa sin presentar a nuestro nuevo ícono de la moda. No. Quiero que vean esta innovación. Este es bullying. El señor Ponzone hizo un copete con un poncho. Un periodista federal, escúchame. Fidanza, no hagas esto, por favor. No hagan esto en sus casas. Les pido, por favor. Parece un hindú esto que hacen meditación. Más también, claro. Estamos meditando. ¿Qué haces con un poncho en una nota? Lo tenía debajo de la campera y como ingresamos, estábamos indoor, hacía calor. Me lo saqué y la verdad que no estaba tan mal. Tiene un aire europeo. Claro. Estoy como Saibaba. ¿Te fuiste a pedir plata con eso? No, no. Lo voy a traer en la semana. En la semana lo traigo y me lo pongo, mira. ¿Qué va a decir Timmermans, que es un señor elegante que te ve con poncho? Es un compañero de elegancia. Claro. Escúchame. Señores, nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Nos vemos el domingo que viene. Chao.